Y en esta ocasión vienen, miren nada más que chula de pelados, hijos de la chingada. Hoy, sí nos bañamos, ahora sí nos bañamos, compadre. Ahora sí se bañaron estos compas. Gracias por estar aquí, estimado Carlitos. Gracias por la invitación, para compadre. La raza, mi compadre Frank, Frederick, Frank. Pero bueno, ¿cómo está la raza en el estudio? ¿Todo bien? Excelente, ¿sí? ¿Sí o qué pedo? Porque la raza como que lo regañaron, ¿o? ¿O que se... está cabrón? Porque están todos así... que... ¡ánimo, cabrones! ¡Aprovechen que es gratis, hijos de la chingada! Oye, o necesitan pagar unos 500 baros. Hay que desquitar este pedo. ¿Sí? ¿Qué? Y vas a miar 5 veces. No, hay que desquitar los baños y la chingada. Tienen que aprovechar, damas y caballeros. Precisamente el mexicano. Fíjate cómo se liga este rollo a la rutina que voy a hacer en este momento. Precisamente el mexicano le hace falta motivación. ¿Ok? ¿A qué me refiero? O sea, un mexicano... de repente nos tachan de repente como de flojos, por no decir huevones. Nos tachan así como que de decidiosos también. Y yo la verdad que sí soy bien decidioso, pero eso se los cuento otro día. Así como que, no, la neta somos muy decidiosos y he llegado a la conclusión que al mexicano le hace falta motivación. En una ocasión yo estaba ahí en su casa. Mi casa, su casa, 33 hectáreas, pueden vivir todos si ustedes gustan algún día ahí. No, no es cierto. Estaba yo en mi casa aproximadamente de soltero, porque esto de casado ni de pedo le hubiera hecho, pero de soltero tenía yo por unos 19, 20 años aproximadamente. La pinche edad donde la fiesta sobra y la chingada. Ya estaba yo en pijamas y de repente me habla un compa, me dice, compa Mike, ¿cómo anda el viejo? Y yo, no hombre, carnal, ya estoy aquí en la casa, güey, ya es con el mentado dicho, no, ya estoy con el pan para arriba, güey, lo chingado, güey, voy a poner una pinche película ahorita, toda madre. Güey, y me dice el vato, vamos a echar una cheve, güey, vamos a echar un pinche una cheve. Y yo, no hombre, güey, ¿cuál cheve? Me hubieras hablado hace unos pinches 10, 15 minutos y todavía se hubiera armado la cosa, pero ahorita la neta no. Y ahí me dijo una palabra que mueve al mundo, cabrón. Bueno, al mundo de los hombres, ¿no? Porque me dijo, vamos, pinche joto. Así me dijo, así, vamos, pinche joto. No, hombre, carnal, haz de cuenta que me levanté. Dije, a huevo, ¿en dónde estás? Ya estoy cambiado, hijo de la chingada. No, aquí estoy afuera de tu casa y la chingada. Sí, señor, vámonos. Luego de repente llegamos ahí al bar y me dice, güey, échate una cervecita, güey. Güey, pues una cervecita sí me la he hecho. Pero lo que sí, un botellón de tequila, me dijo el vato. Nah, güey, el tequila, la neta, pinche tequila a mí me descontrola bien cabrón, güey. O sea, me transforma el pinche tequila. Tómese uno, pinche joto. Hombre, compadre, la botella, hijo de la chinga, me la metí completa. No, me la tomé porque sí se escuchó así, ah, cabrón, no, sí te motivaron, cabrón. Entonces, no, me la tomé completita y todavía pedimos otra y hasta el mesero le dije, tráeme una. Tómese una botella, dijo, ya cerramos, le dije, tráeme la pinche joto y me la trajo en chinga, sí. Me la trajo en chinga. Y total, de repente ya estábamos casi por irnos. Y enfrente de nuestra mesa, o más bien a unas 2, 3 mesas, había un par de muchachas que la neta no estaban tan agraciadas, porque no hay mujer fea, obviamente, simplemente no estaba tan agraciada. Y el compa que venía conmigo dijo, güey, ¿ya viste a la chava? Se te está quedando viendo. Yo le decía, no, güey, la verdad que no se me está quedando viendo, carnal. O sea, ella...
como ya anda así como ventilador de pedestal, porque es cuando andas bien pedo, así que nomás lo haces así, pero andas. O sea, de repente cruzamos mirada, pero no es que se me quede viendo a mí, carnal, si ¿sí me explico? Güey, se te está, que me decía el vato, se te está quedando viendo, güey. Yo la estoy viendo desde hace rato, carnal. No, güey, la chica me dijo, acércate, pinche hijo. No terminó ni decir la frase, carnal. Yo iba medio camino, iba así, está bueno. Llegué con la morra y le dije, ¿qué onda, mamacita? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Nada, todo bien, también aquí andamos. ¿Qué pedo, qué? Con nada, pues, ¿quieres algo conmigo bien o nada más una aventura? Le dije, no, pues, no sé, ¿qué quieres tú? Y me dijo, vamos a casarnos, pichijoto. Y entre pinchijoto ya tenemos dos hijos, gracias a Dios. Vamos a darle otro, compadre, pero es falta de motivación, la neta. Y ahora, los que no están tan motivados en la actualidad, meramente son los padrinos, porque es una fake news, la neta no se sabe aún si fue una fake news o meramente es algo ya que esté totalmente escrito, algún papel oficial o la chingada, pero dicen que el Vaticano va a empezar a prohibir ya el compadrazgo o meramente un padrino a la hora de bautizar a un niño. Yo sí les pediría que se cancelara ese pedo, güey. O sea, ya qué chingados. Y ahora, nosotros los vatos, ¿cómo chingados escogemos a los padrinos? Es bien raro, güey, porque tú te topas a un vato, güey, güey, te presento a mi compadre Raúl, güey, con madre, compadre, ese chingón. No, fíjate que estaba viendo el partido de los Tigres y de repente el vato dice, güey, ¿le vas a los Tigres? Sí, güey, no, a mí es Tigres, no, también. ¿Qué tomas, güey? No, usted échame una tecatita light. A mí también me gustan un chingo las tecatas light, la chica. Oye, güey, ¿qué chica? ¿A cuál te iba Bolívar? No, pues oye, a la Arema. Yo también, güey, ahí nos topamos en alguna ocasión y la chingada. Por esas simples chingaderas de tres cosas en común, tú deberías de ser mi compadre, compadre. Tú deberías de ser mi compadre. Vente, aquí está. No venía preparado, ya vienes con el papel así. Fírmame aquí, compadre, tú y yo vamos a ser compadres. Bautízame, no meramente el chiquito porque es el mayor, pero bautízame a mi hijo. Y ahora, después de ahí, adiós, carnal, adiós. O sea, no le hables para otra cosa más que para agarrar el pedo. Tú le puedes decir, compadre, ¿me ayudas con mi hijo? Porque se cayó. Y la chica, no, compadre, ando acá en Inglaterra. Y la chica, no tiene ni pasaporte este pendejo. Y empieza a sacar un chingo de excusas. Pero le hablas para agarrar el pedo y es el primero. Haz de cuenta que firmaron el pinche papel para ser el primer cabrón que esté en tu casa agarrando el pedo. Y no nada más se quedan hasta las 11, 12 de la noche. No, señor, son de estos güeyes que dicen, compadre, ¿traes ganas o no traes ganas? Sí, señor, sí traigo ganas. Ok, aquí traigo otros 6 y saco otros 6. 2 de la mañana, de repente dice el vato, ¿sabes qué, compadre? Y ya me voy. No, compadre, no te vayas, güey. No, y ya me voy. Compadre, no te vayas, güey. Quédate a dormir aquí en la casa. No, compadre, no me puedo quedar a dormir aquí en tu casa porque sería imprudente. No, güey, imprudente sería si te vas manejando así como andas ahorita, güey. Aparte, vas hasta la derecha y te vas a ir por atrás de la presa, güey. Y si te caes a la presa, no te va a encontrar a nadie. No, compadre. Pero si yo me quedo aquí en la casa, se puede presentar malinterpretaciones porque aquí está la comadre. Y aquí están los niños también. No hay pedo, compadre. Ahorita arreglo el pedo, Dios. ¡Vieja! Le habla la señora. ¿Qué pasó, mi amor? Aquí se va a quedar el compadre a dormir. Y la vieja le dice, ¿cómo está, compadre? Buenas noches. ¿Me permite tantito, por favor? Ven, mi amor, si eres tan amable aquí. Lo mete al cuarto. ¿Estás pendejo? ¿Qué chingos tienes? ¿Cómo que se va a quedar a dormir aquí? ¿Cómo que sabe? ¿Dónde chingos lo vamos a dormir? Si el cuarto de los niños ya están dormidos, ni modo que los despierte. No, no, ¿cuál cuarto de los niños? Aquí se va a quedar en el cuarto con nosotros. Hombre, se da tus tercos hasta la madre. ¿Cómo que en el cuarto? ¿Estás pendejo? ¿Qué chingados? ¿En dónde quieres que haga yo el tendido? ¿En dónde? ¿Cuál tendido? En la cama. Hijo de la chingada, te pones, no sé cómo chingados, la neta, yo lidiar contigo en este tipo de situaciones que, ay, me caes bien gordo, ¿cómo que la? Y ya dije, bueno, nada más una cosa, tú te vas a acostar en el medio. No, señora, tú te acuestas en el medio. Es que ni se acabó la discusión. Punto.
Y final, no seguido, porque aquí. Y se va el vato y de repente siguen agarrando el pedo, se van ya a dormir y dicho y hecho, como había dicho el compa, la señora en medio, el compadre por un lado y el marido por el otro. A la madre, 9 de la mañana, 10 de la mañana aproximadamente, se levanta el compadre medio crudo, así, compadre, muchas gracias por la hospitalidad, ay, disculpe los inconvenientes, y se va. Y de repente la señora se despierta, gordo, ¿qué pasó? Ay, qué pena, la verdad, no sé cómo decirte, ¿qué pasó? Es que el compadre, cuando se vinieron a dormir, se bajó los pantalones con todo y la truza. Pues traía truza, comparemos qué quieres que... ¿Quieres que te gusta más el boxer? Ok. Gordo, ¿qué pasó? El compadre, cuando se llenaron a dormir, se bajó el pantalón con todos los boxers. ¿Qué marca te gustaría que fueran los boxers? ¿Hugo Boss? ¿American Eagle? ¿Raspan? ¡Ah, sí! Ok. Gordo. ¿Qué pasó? El compadre, cuando se vinieron a dormir, se bajó el pantalón con todos los boxers. Yo creo que eran American Eagle, porque traía todo rosado. Y luego, ay, esto que me debo decir me da pena, pero ¿cómo? Pues es que yo traigo, y en el blusón que traigo, me lo levanto. Y tú sabes que yo duermo sin ropa interior. Y luego, ay, chingada madre, pues ¿qué crees? Me lo metió. ¿Qué? ¡Ay, no me hago repetirlo! ¡Me la metió! Dijo, ándale, cabrón, y querías que yo me acostara en medio. Damas y caballeros, esto es Mike Salazar y su zona de desmadre. El aplauso es para ustedes, obviamente. Muchas gracias. Oigan, gracias por estar aquí, damas y caballeros. Estamos muy contentos de tenerlos en este auditorio, que es importante recalcarles que estamos en el Auditorio Santiago, ubicado en este hermoso municipio al sur del área metropolitana de Monterrey, este hermosísimo pueblo mágico que se llama Santiago Nuevo León, de donde es originario su servidor, y también los invitamos a que vengan y visiten este hermosísimo municipio de Nuevo León, ubicado al sur del mismo estado que les menciono. Pueden visitar la Presa de la Boca, ahorita ya, porque no teníamos agua hasta algunos meses, pero también pueden visitar la Cueva de los Murciélagos. Tenemos también unos recorridos de aventura extrema que se llama Matacanes e Hidrofobia, una hermosísima sierra que nos caracteriza por los hermosos paisajes y esa pues increíble naturaleza. Nuestras cabeceras municipales también, que usted puede venir a disfrutar los domingos, una exquisita gastronomía que también todos los restauranteros tienen para todos ustedes. Y pues bueno, se me pasa algo más, la cola de caballo, obviamente, una cascada hermosísima. Y todo esto lo tenemos en el municipio de Santiago, Nuevo León, pueblo mágico, que estamos aproximadamente a unos 20 minutos del área metropolitana de Monterrey. Orgullosamente, esto se transmite de este pueblo hacia todo el mundo, chingados.
cuidado. Entonces, ya está usted avisado para que lo tenga en el radar y cuando tenga vuelta la raza que ande cerca de Monterrey, que sean de otros estados de la República o meramente de otros países, usted ya tiene esa información para que vengan a visitar nuestro pueblo mágico de Santiago Nuevo León. Ahí está. Oigan, y pues bueno, a toda la raza que nos está viendo desde sus dispositivos, agradecerles que estén aquí como otro lunes, también invitarlos a que nos compartan en todas las redes sociales. Estamos haciendo este programa con muchísimo cariño para que usted se divierta de donde nos guste ver, porque ahora con la facilidad de los dispositivos y el internet ya donde quiera que usted esté, pues bueno, es una excelente opción para divertirse y desestresarse, porque aquí lo que hacemos con toda la pasión y con todo el cariño es tratarlos de hacerlos reír, obviamente. Ojalá que ese objetivo se cumpla y que también el estrés pase a segundo término. Esta opción que tiene los lunes para que si de repente usted empezó el lunes ahí medio renqueando, pues obviamente que toda esta transmisión sirva para que usted toda la semana se haya cargado de energía. Ojalá que así sea, porque lo hacemos con muchísimas ganas. Después de, bueno, ya tenemos, este es el noveno productor, el noveno más bien programa, con una nueva producción, obviamente. Y pues bueno, un nuevo proyecto, porque a pesar de que el programa ya tiene pues como unos 5 años aproximadamente, este es un nuevo proyecto con nuestra nuevo. ¿Qué les podemos decir? Como es, pues no esencia, pero una nueva producción, nuevo set con público en vivo y todo ese rollo, que ustedes quienes están también presentes en este programa son súper importantes, porque tenemos la retroalimentación inmediata. Y para nosotros como comediantes que nos hacemos o que hacemos las rutinas o los chistes, que ustedes tengan esa respuesta hacia nosotros de inmediato, pues obviamente es súper importante para nosotros medir nuestro timing, nuestro tiempo, nuestra intención y todo ese rollo. Y pues se ha logrado ese objetivo que nos propusimos desde el primer programa, ya con muchos invitados, muchos artistas que hemos tenido también el gusto de tener en este set, y la verdad bien agradecido por eso. Entonces, sin más por el momento, quisiera yo pues ya darle pie a nuestro invitado de esta noche, un personaje ya obviamente muy querido a nivel internacional, un personaje que tiene muchísima experiencia en televisión, que tiene mucha experiencia en la comedia y que a pesar de que las generaciones pues han estado siempre saliendo en cuanto a comedia se refiere, él nunca se ha quedado atrás. Damas y caballeros, por favor, vamos a brindarle un fuerte aplauso a Oscar Burgos. ¡Carito! ¡Mira! ¡Don padre! ¡Qué gusto! Gracias. Por favor, acá de este lado. Muchísimas gracias. El aplauso para Oscar Burgos, por favor. Qué gustazo tenerte en esta nueva quinta temporada, mi estimado Oscar. Desde Santiago, Nuevo León, para el mundo. ¿No se te hizo lejos? Pues Simón. Pero... no es cierto, no está lejos, está en Corcho, porque yo vivo aquí cerca. Okay. Vivo en Paseo Residencial. ¿En Paseo Residencial? Sí, me quedo a 22 minutos exactamente. ¿A poco? Sí, porque ya es de noche, en el día no. El día no. Hago como una hora. Mínimo, ya son como 3 horas de repente, oye, que quieres ir a... Sí, mi hijo, ya sabes que tengo un hijo con Carla Panini, Gabrielito. Ajá. Entonces está en una escuela de por aquí y hago, cuando lo tengo que dejar, hago como una hora en la mañana. ¿Una hora? Sí, porque de repente se queda a dormir conmigo. Me dice, en la mañana me llevas a la escuela. Okay. Sí, con madre. Oye, mi Oscar, la verdad que bien emocionado de tenerte en esta quinta temporada. Y pues bien lo decía, hombre, ya un chorro de tiempo en la comedia, un chorro de tiempo en los 48 medios. Años en Televisa. Y okay. Bueno, pues en la actuación empecé a los 9 años de edad en una obra de teatro.
Pero no lo cuento desde ahí, ¿sabes? Yo cuento desde 1974 que tuve mi primer programa de televisión como estelar, que se llama León Oscar y sus amigos, que era El Perro Guarumo, hace cuenta, pero para niños, pero me vestía de león en vez de perro. De haber sabido que iba a ganar dinero con una botarga, nunca me lo hubiera quitado. De haber sabido desde aquel entonces, pues sí, hombre. Allá andaba con los muñecos y la madre, y lo que pegó fue la botarga. Chingue. Porque fue lo que me dio nombre internacional. Los muñecos eran muy famosos aquí, Cucufato y Burundango. Iba con Jorge Ortiz de Pinedo a hacer Noches de Humor y Humores de los Comediantes y todas esas cosas, ¿no? Que, claro. No, Noches de Humor es el de Guadalajara. No, no, no. Esta noche Los Comediantes y todo eso. Jorge Ortiz de Pinedo me echó mucho la mano en eso. Okay. Y aunque me di de madrados con Cepillín, él fue el que me llevó. Sí, él fue el que me llevó. Peleaste ahí. Sí, yo me di madrados con Cepillín una vez. Y este, en el Cepillín, le puse las madrados al Burguito. Al Burguito, ese... Total de que entonces, cuando yo salía con mis muñecos en el canal Las Estrellas, pero no la pegaba. Hasta que no fue que nos invitaron al Guerra de Chistes con el Perro Guarumo, que dio el pao, el trancazo. Exacto. Porque Telehit se ve como en 65 países. Entonces, de repente estábamos de Paraguay, de Honduras, de Venezuela, de fans. Y dices, no puede ser, ya me conocen en todos lados. Sí, claro, güey, qué chido, güey. Sí, en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles. Ahora estamos haciendo gira en los Estados Unidos, vamos para Nueva York, Nueva Jersey, acabamos de estar en Los Ángeles, vamos a Chicago. Entonces dices, ¿cómo ese día que yo estaba en mi escritorio y que agarré una hoja y que hice un dibujito del perro y luego fui con la costurera y dije que me hiciera el traje y todo? Y luego veo lo que sucedió después y dices, son momentos de suerte, son así, no sabes ni cómo. Sí, bueno, o sea, no es como que lo planeaste con un chorro de anticipación. Había así tenido una regañada un día anterior de el gerente de producción de Televisa que me dijo, está bajando un poco el rating, tienes que hacer algo. Y entonces llegué a la casa y dije, puta madre, ¿qué hago? Ya está Tartán, pero Tartán, se había salido ya Carla Panini. No te estaba acá la panir con Tartán. El caso es, sí, pero estoy contando mentiras. El caso es que había bajado un poquito el rating de Tartán, sacar la panir y Tartán, la maestra a mí. La maestra. Y entonces, cuando el gerente de producción vio que había bajado un poquito el rating, me picó las costillas. Me dijo que tenía que hacer algo nuevo. Llegué a la casa y prendí la televisión y estaba una película de Jim Carrey que se llama Un Par de Idiotas, Un Par de Tontos, algo así. ¿Una pareja de idiotas? Una pareja de idiotas. Ajá. Y vi que una combi tenía unas orejas de perro. No mames, que de ahí se te ocurrió, güey. Sí. Entonces dije, un perro marihuano. Sí, que sea bien loco. Y entonces me acuerdo que yo traía... que había atracado tres bancos el perro Guarumo. Okay. Y atracamos tres bancos. Ah, no, fuimos y visitamos tres bancos, atracamos dos. Y el tercero, no, ahí depositamos. Entonces hice el dibujo, que por cierto lo tiene Rubén Garza, que es productor de televisión. ¿No? Un día estando en la casa, es muy buen amigo mío, y vio el dibujo y dijo, no me digas que es el original del perro Guarumo. Sí, y se me lo firmas. Y se lo firmé y se lo regalé. No manches. Sí, él lo tiene. Lo va a subastar en un... algún día, ojalá. No creas. Pero lo importante también, Burgos, es que tienes esa facilidad para crear personajes. Y aunado a eso, es que también, ahorita lo mencionaba, han pasado muchos comediantes, obviamente muy buenos, algunos ya se retiraron por su decisión, pero Oscar Burgos, ya no se sabe si es vieja escuela, en la del medio, en la moderna, porque trabajabas cuando Héctor San Marino, Conde Agualeguas... Espérate, yo trabajé con Capulina, yo fui Patiño de Capulina, en el circo de Capulina. No, él me presentó Andresito, el gordito, ¿te acuerdas que trabajaba con nosotros en la televisión? En paz descanse. Él fue el que me presentó con Capulina. Okay. Y Capulina le gustó que yo fuera su patiño y hice gira con él. Trabajé con el Loco Valdés, trabajé con Alfonso Sayas, con el Caballo Rojas, con Luis de Alba, con Alejandro Suárez. Y luego me toca la época de, ¿cómo se llama? La Bala, Héctor San Marino, todos.
y luego ahora me toca con Franco Escamilla, con Mike Salazar, con los Tres Tristes Tigres. Okay. O sea, qué suerte tengo, ¿no? Oh, a mí se me hace que a Diosito ya se le olvidó que vivo y se... Y se... Oye, porque yo me siento un güey de 30 años o de 25 años. Híjole. Claro, tiene que ver mucho también que estoy casado con una mujer de 27 años. A lo mejor influye, ¿no? A lo mejor influye. Oye, ya se está, como que el tema ese ya poniendo algo, agradable. ¿Te ofrezco algo a tomar? Discúlpame, esta sí, mala sí, educación. No. Yo traía ¿café? Un café. ¿Quieres café? Es que me lo quitaron porque ya venía para acá y dame mi café. Se le tiene, hombre. Mira nada más, hijo de la fregada. Muchísimas gracias. Dale, excelente. ¿Sabes? Yo no tomo alcohol ya desde hace 23 años. No, nunca ni he recaído ni he tomado una sola copa de alcohol, ya nunca más. Nada de eso. Nada. A ver, Willy. Ese es cafecito. A ver, Willy. No, ¿qué tal si? ¡Denme más alcohol, por favor! Híjole. Que me vuelva loco, como una gota así que le caiga. Decía, tu enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad. Ajá. Es un dragón que está dormido, pero si le cae una gota de alcohol se despierta. Y dijo, oh, no, yo ni madre. ¿No? Su madre. No quiero nada, eso. Entonces el cafecito acá, cafecito. A toda madre. Uh-huh. Yo pues mira, pues todavía no tengo... Pero no quiere mi vieja que tome café porque luego dice que hablo mucho. Uh-huh. Pero es la idea, que hables mucho aquí. Sí, pues es, sí hablo mucho, yo hablo mucho. Todo el tiempo estoy hablando. De aquí nos corren a las 5 de la mañana, entonces. Yo puedo hablar mucho hoy. Sí, tú puedes hablar. Puedo contarles muchas cosas. ¿Qué quieres hoy que te cuente? Aparte, vale la pena porque hay un chorro de cosas que nos puedes contar. Y que pues de repente queremos saber con toda la trayectoria. Ahorita me agarraste como que yo de pendejo que no sabía, perdóname por la palabra. Oye, con Capulina y luego cómo fue que... Bueno, ya me dijiste de la persona que te llevó, pues. Pero y luego hiciste gira, viviste en la Ciudad de México. ¿Dónde andabas viviendo? Yo fui a vivir a México 5 años porque yo tenía ganas de hacer carrera en México. Okay. Y llegué a Alegrías de Mediodía con César Bono y Lila Deneken. Era un programa muy bueno que pasaba a 1:30 de la tarde en el canal Las Estrellas. Esa fue mi gran oportunidad, pero yo no estaba preparado todavía y entonces no les gustó mi trabajo y para atrás. Y ya no pude, hice fotonovelas, hice doblajes y algunas actuaciones, pero no me podía sostener en la Ciudad de México. Entonces me regresé a Tampico a seguir haciendo televisión en Tampico. ¿Qué es de dónde eres? Ajá, hasta que me dijeron, fue Francisco Azcárraga, originario de Tampico, director de la televisora de Tampico, que me dijo, vete a Monterrey. Monterrey es una ciudad muy bonita, muy noble, donde va a haber un sistema de Sky, en donde ahora desde la ciudad de Monterrey, de Guadalajara, te van a ver no solamente en México, sino en toda América. Ya. Y el canal de Monterrey es muy bueno. Ok, ok. Pues mira, compadre, la verdad que yo te conozco desde hace mucho tiempo, te admiro un chorro, pero también es importante saber o preguntarte, ¿cómo es que descubres... como a lo mejor no el hilo negro, pero sí algo súper importante para estar vigente y para tener toda esa trayectoria que tienes en la televisión? Porque sabemos que de repente unos dicen, oye, no, pues duró 8 años, es un chingo, duró 10 años, es un chorro, 15, 20, son 48 años. ¿Cuál es la esencia de Burgos? No nos des la receta secreta, pues, pero en Monterrey eres un referente totalmente en la televisión de nuestro estado y obviamente que ya posteriormente te vas a conocer a nivel internacional. Pero aquí, ¿qué fue lo que te mantuvo? Tus ganas, tu pasión, algo que te caracterizara. Mira, juntarte con gente joven y escucharlos. Okay. Es muy importante que aprendamos de los jóvenes en vez de quererles estar enseñando. Ellos tienen mucho que decirnos. Okay. Y cuando tú crees saber todo, estás en un grave error. Claro. Entonces, el rodearte de gente joven que te esté llenando de ideas frescas. Hace poco estaba en un show, iba a subirme al escenario y había abierto el show Alex Salas, que es un comediante muy joven. Al hermano de sí, es muy joven. Alan, el hermano de Alan. Y entonces, antes de subir al escenario, le dije, por favor, ve mi show y quiero que me digas qué quito y qué pongo, qué te gusta, qué no te gusta. Okay. Y entonces, cuando terminó el show, él llegó y me dijo, mira, vi esto y esto y esto. Y los apuntes que él me dieron muy buen resultado porque está muy fresco. Okay. Entonces, por decirte así,
Yo traigo un chiste en donde agarra el payaso Pilín un globo y le dice, ¿quieres que te haga, te gusta el fútbol? Y dice Pepe Lara, sí. Agarra el otro lado del globo. Y entonces dice, ¡Sague! Y entonces me dice Alex Salas, no, ahora di babo. Ok, ok, ok. Y eso fue es lo que va refrescando tu libreto. Y súper importante, algo me dijo así mi compadre, José Luis Agar, que por decir Rogelio, Agar es más joven que Rogelio Ramos, que ajá, Rogelio Ramos, ajá. Y que una vez le dijo Rogelio, oye compadre, ve mi show y dime qué quito y qué le pongo. Y Sagar le dijo a Rogelio, no hombre, quita todo. Y Sagar se quedó con el show de Rogelio. Esa me gustó. ¿No? Esa me gustó. Saludos a mi compadre. No, claro. Yo creo que tienes que aprender de los jóvenes. Oscarín, mi hijo, me da mis regañadas. Mi esposa pues, es muy joven. Sabemos que Carito tiene 27 años. Y sus observaciones para mí son muy importantes y he aprendido mucho de ella. Y está siempre actualizado. Creo que escuchar a los jóvenes, claro, es el acierto para que tú estés siempre fresco y vigente. Qué chingón, eso es súper padre. Mi esposa es un año mayor que yo, y como quiera le hago un chingo de caso. Yo te lo recomiendo que mejor hagas sí, eso. Yo descubrí con el tiempo que ser mandilón es la forma más feliz de ser. No te metes en pedos, tienes. Te regresas a las 11. Ok. Sí, no tiene bronca. Dice, vamos a cenar pizza. Y dice ella, no, hamburguesa, hamburguesa. Y todos se me acaba felices de antojar un chingo la hamburguesa. Sí. Ok. Conté una vez la historia de que llegué a la casa y tenía dos llantas ponchadas. El carro, ella las había ponchado con un bache. Y entonces dije, si le reclamo, se va a enojar y no voy a lograr nada. Cuando llegué a la cocina, dije, desde que entré me dijo, mi amor, dos llantas. Y le dije, sí, ni modo, ¿no? ¿Para qué me enojo ni nada? ¿No? Y me dice ella, pero fue tu culpa. Y le digo, mi culpa sí, porque me dices, vente rápido y por venir rápido caí en un bache. Y ¿sabes qué le contesté? No lo vuelvo a hacer. Es una forma tan sana de no meterte en un problema. Te voy a decir algo que he estado practicando con la edad, porque, ¿sabes? En junio cumplo 65 años. No, el 28 de junio voy a cumplir 65 años. He estado con el tiempo aprendiendo a no enojarte. Me di cuenta que cuando te enojas te castigas a ti solo por los errores de los demás. Okay. Y entonces solo estás autolastimando. Y la forma de no enojarte es tratando de entender el punto de vista de la otra persona y tratando de remediarlo juntos, pero no siendo la contra. Oh, no es fácil. Okay. No es fácil. Y yo por eso me encabrono un chingo, porque no le entendí ni madre. No, yo por eso me encabrono. Pues es que yo creo que los años te han dado esa experiencia y obviamente te relajas. Ahora, ¿crees que haya una transformación en el artista en todo este tiempo? O sea, que digas tú, yo no soy el mismo, pues obviamente hace 30 años no actúo como artista, no actúo igual, hago cosas diferentes, practico más, soy más espontáneo, emocionalmente me sirve más para, o más maduro también. Tiene que ver con mi próxima transformación, que es como un divorcio también. Ok. Ok. No sé cómo explicártelo. No, pues si quieres. Pero lo voy a tocar. ¿Lo vas a tocar? Lo voy a tocar. Estoy divorciándome por cuarta vez. Espérame. A la chingada, a ver. Pero no de mi esposa. ¿Entonces? De Televisa. ¿Cómo que te divorcias? Yo decidí dejar la televisión hace 5 días. ¿Después de 48 años? Sí. Burgos. Me cuesta trabajo y no lo había dicho y lo voy a decir. Desde que yo era un niño, todos los días hice televisión.
todos los días, desde los 11 años de edad, empecé a hacer televisión. Desde 1974, no ha habido un solo día en donde yo no aparezca en la televisión. Un solo día en el que yo tenga que pensar qué voy a hacer, cómo le voy a hacer para refrescar mi libreto, qué voy a hacer en la televisión. Todos los días, durante 48 años. Y llegó un momento en que dije, tengo que cambiar, tengo que hacer cosas diferentes. Y entonces hablé con mi esposa y hablé con mis hijos y hablé con mi manager y con mis amigos. Y hice mi último programa sin que la misma empresa quizás lo supiera. Okay. Y cuando terminó la grabación les dije que no iba a regresar. Y les expliqué por qué. Porque quiero probar cosas nuevas, quiero hacer cosas diferentes. Quiero dejar de vivir para la televisión y quiero cambiar y evolucionar como artista. Y ha sido una carrera de 48 años en la televisión. Algún día pensé que iba a cumplir 50 o que me iba a morir en la televisión o que iba a ser el Pipo de Monterrey. Pero con el tiempo me di cuenta que no era lo que quería hacer y que lo que quiero hacer es diferente a la televisión, es mis propios contenidos, a lo mejor para Televisa, a lo mejor para Netflix, a lo mejor para Prime Video, no sé. Exacto, para otra plataforma. O para multimedia, yo no sé, no. Pero tú tener... Pero tener yo mi contenido. Contenido. Y entonces para mí ha sido muy difícil ahora pensar, claro, que no voy a pararme y voy a ir a Televisa, a mi casa, donde viví toda mi vida. Exacto. Pero la vida es de cambios. O cambias o te quedas. Burgos. Y siempre vamos a ir para adelante. Para adelante. Yo creo que eso también es un ejemplo para todos los adolescentes del siempre querer salte renovarse de tu área de confort. Exactamente. Y ahora, pues bueno, 48 años estuviste tú haciendo televisión, que la verdad, pues bueno, obviamente todos te conocemos, eres un grande. Pero que ahora, a los casi 65 años, mi estimado, tengas todavía esa hambre de cambiar, de transformarte, de seguir superándote. De evolucionar. De evolucionar. La verdad que mis respetos, y yo creo que ahí está la característica que hace rato te preguntaba, el por qué, pues obviamente durar tanto. Y ahora con esta transformación. Tuvo que ver Poncho de Nigris. ¿Influyó el cabrón? Poncho y yo tenemos un podcast, que se llama Nuevas Generaciones. Viejos Lobos de Mar. Ah, no es cierto, Nuevas Generaciones es otro. Viejos Lobos de Mar. Sí, exacto. Y entonces, insisto, Poncho es un hombre mucho más joven que yo, mucho más joven que yo. Y entonces empezó a hablar conmigo y me decía muchas cosas. Me decía que mi programa era lo mismo de siempre, que estaba estancado, que no me veía evolucionar. Y que era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y me empezó a picar el orgullo, ¿no? Okay. Y empecé a ver las cosas desde otro punto de vista. Y entonces, ahora, no lo había dicho, ni lo pensaba decir. La gente con el tiempo se iba a dar cuenta. Pero también es una catarsis decirlo hoy aquí. Ok. Pues ya lo solté. Ya lo soltaste. Gracias por darnos esta exclusiva. Yo creo que en ninguna parte lo habías dicho, si no me equivoco. Solo lo sabía mi familia y mis directivos. Ok. ¿Y hoy lo servidor? Dije aquí. Pues muchas gracias, muchas gracias. El aplauso para Oscarito Burgos. No manches, gracias. Gracias. Compadre, no, muchas gracias. Pero no hay ningún problema. Yo no estoy peleado con mi empresa. No, jamás. Okay, claro. Fue una historia muy bonita. Estoy lleno de recuerdos hermosos. Yo mismo propuse que fuera Carlos Navarrete quien ahora maneje mi programa de televisión. Okay. Es el que se va a quedar encargado. Se queda con mi equipo y todo. O sea, no, se trata de
Se trata de ser felices. De ser feliz y estar agradecido, porque tú mismo lo has dicho. Siempre, el agradecimiento es la memoria del corazón. Siempre voy a estar agradecido con Azcárraga y con Televisa, claro. Y siempre lo voy a amar. Lo único que digo es que ya no lo estaba haciendo con ese entusiasmo, ¿me entienden? Okay. O sea, yo ya iba a Televisa a hacer mi programa de televisión. No hablo porque fuera Televisa, el programa de televisión sí, que claro. fuera. Sí, o sea, sí, sí, ya sí. no estaba sintiendo, ya no me sentía auténtico, ya no me sentía real, ya no me sentía que era ese Oscar Burgos del club que hizo a las lavanderas, al perro Guarumo, a Maciel, a Tartán. No, ahora tengo que explorar otras cosas y tengo que hacer otros personajes claro. y otro tipo de material. Y aparte, el tema de las redes tiene algo de influencia también. O sea, que digas, desde ahí puedo hacer yo mi propio material. Desde mira, ahí. Esto es increíble. Acaba de hacer un roast de mi persona, Franco Escamilla. Ay, siempre que lloro se me sueltan los mocos. No, hombre, creo que a todo el mundo. Como el que estaba. Ese estaba moqueando y dice. Que estoy moqueando, compadre, porque habían estado comiendo tacos. Ajá. Dijo, por el chile. Dijo, no, por la nariz. De hecho, esa servilleta es la misma que desde hace 48 años. Sí, que usé en el primer programa de televisión. La traigo desde entonces. Ahí hay, no, hombre. Ahí hay. Entonces, me decías lo de las. Lo del roast que hizo Franco Escamilla. Que damas y caballeros presentes, si no lo han visto, los que nos están viendo también desde sus dispositivos, ya está en el canal de Franco. De Franco. Si no me equivoco. Estuvo Platanito, el Cojo Feliz, estuvo también por ahí el Norteño, Asesino, es un gran freestyler, estuvo también Franco, Alexa se llama esta muchacha, una excelente. Fabi Martínez. Fabi Martínez y el Sergio Mejorado, dijiste. Y Sergio Mejorado. Excelente. Ajá. Y se puso. Pero chingón. Ya ves, o sea, ¿qué hizo Franco Escamilla? Un roast. Ajá. O sea, hace cosas diferentes. Claro. Está buscando. Ese muchacho es muy inteligente. Sí, Franco. Y hay que aprenderle. O sea, dice, es que tú eres el padrino de Franco Escamilla. Yo creo que yo le he aprendido ya más a él que él a mí. Sí, no, claro. Y ahorita lo mencionabas, una persona más joven con otras ideas y tú lo has aprendido mucho, pero también Franco está súper agradecido contigo y te lo ha dicho mil y una vez, ¿no? Sí, entonces, y mira, otra cosa también que quiero decir. A mí siempre Televisa me pagó muy bien. Ok. Tú lo sabes, mi intercambio con Televisa era un intercambio de mucho dinero. Entonces, como siempre decían, el que más dinero gana en la televisión en Monterrey es Oscar Burgos por el intercambio que tengo de Televisa. Todo eso, esas cosas me hacían pensar, ¿dejo la tele? ¿No dejo la tele? Okay. ¿Dejo la tele? No. Hasta que un día dije, me tengo que salir de mi zona de confort y esto ya no soy feliz. Y, adiós. Adiós. Y después de 48 años, ya dijiste. De todos los días. Todos los días. Todos los días. No ha habido un solo día desde hace 48 años que Oscar Burgos no salga en la televisión. No manches. Es como un récord de Guinness. Puede ser. Puede ser, sí, me decía claro. Borrego Nava. Ese puede ser un récord de Guinness. Manches. Qué loco, Burgos, ¿eh? Qué loco, ¿no? Sí. Y qué loco, y mi respeto. A veces estábamos en un hotel y estábamos viendo la tele. Y ponía Telehit y estaba el perro Guarumo. Y luego le cambiaba de Cito Comedia y estaba el perro Guarumo. Y luego le cambiaba el canal de las estrellas y estaba con Getovich en el perro Guarumo. Y luego le cambiaba a Bandamax y estaba el perro Guarumo. Y decía, a la madre, soy en un chingo de canales. No, pues mi respeto, sí, qué envidia de la buena, porque imagínate. Extraterrestres, yo soy de Tampico. Cualquier cosa les hago el paro. ¿Sabes por qué no hay ciclones en Tampico, verdad? ¿Por qué no hay ciclones en Tampico? Porque tenemos una base extraterrestre en el mar, en la playa de Miramar. Okay. Y cuando se acerca cualquier tormenta, ciclón, ellos la hacen a un lado. Okay. Desde 1966 no tenemos un ciclón. Y ahora creo ya entender por qué los extraterrestres no quieren que haya terremotos. Digo, ciclones en Tampico. Calientan la plaza. Calientan la plaza y entonces empiezan a llegar los gringos con sus helicópteros y la madre, y entonces se van a dar cuenta de la base. Entonces dicen, de pendejos. Entonces
desvían los. Ok. Sí, este es un dato científico 100%. ¿Dato científico? Ajá. 100%. 100%. Y por eso es que no hay ahí ciclones entonces. Lo platiqué con el Quijas, un amigo mío de la colonia. ¿El Quijas? Sí, es grifo, él bastante. Pero tiene muchos. ¿El Quijas? Ah, ok. Aquí les decíamos cachamocos. No, no, se baña así porque se ahoga. No seas cabrón. Sí. No está saliendo agua. El Quijas me dijo todo ese dato. Él fue el que inventó el. Es un termómetro muy práctico. Okay. Es un popote. Ajá. Que lleva un hilo. Ajá. Lo pones en el techo de tu casa. Tú te asomas. Si el hilo está para allá, quiere decir que el aire va para allá. Si va para el otro lado, es para el otro lado. Okay. Si ves que está mojado, llovió. Y si se cae, tembló. No manches, ese güey. No está trabajando la NASA, el Quijas, ¿no? Metió su solicitud, pero él tenía una tesis sobre ir al sol de noche. No era pendejo. Hijo de la chica. Ese pinche Quijas. Oye, entonces. Se me hace familiar el Quijas. Sí, se me hace muy familiar. Es cabrón. Oye, ya que el Quijas. Juega yo-yo con madre, güey. Yo-yo con madre. El yo-yo, le sale el paso de la muerte, el perrito. Okay. Sí, no, es una riata. Para jugar yo-yo, ok. El yo-yo, perfecto. Yo soy bueno, pero para el valero. En ese sí se me hace que el Quijas me la viene pellizcando. ¿Ah, sí? Sí, para el valero. Inalámbrico, loco. Como los que tenían que disfrazarse de su apellido. Ajá. Y pues así llegaba, ¿no? Montes y un güey con hierbas y la chingada. Hijo. Soy naranjo, ya sabes, pintado de naranja. Y luego venía un matrimonio y ella se echaba una marometa y el güey se la clavaba en pelotas. ¿Quiénes son los valero? No seas cabrón. Oye. Ya me acaba de correr otro chiste a mí también. Pues ya que estamos sí, en eso. Suéltalo, suéltalo. Ahorita que decías que para allá y que para acá, si el hilo estaba para allá, el aire corría para allá. La señora llegó una vez el marido y la señora le dijo: ¿sabes qué? Esto está la madre, que yo ya estoy dormida, tú llegas, te están agarrando el pedo y de repente, sin preguntarme, papas. Y yo pues tengo que responder, pero ya estoy hasta la madre. Y ya no puede ser así. Vamos a llegar a un acuerdo. Si tú llegas y tú ves que yo estoy peinada hacia este lado, ni me preguntes, ni te me acerques porque te parto toda tu madre. ¿Ok? Si tú ves y yo estoy peinada hacia el lado izquierdo, me puedes tocar y me dices: ¿qué onda, amor? ¿Cómo andas? ¿Quieres? Puede que sí o puede que no. Dijo, pero si tú ves que yo traigo el apartado por en medio, ya haz de cuenta que estoy preparada para el acto. Órale. Es más, voy a traer el apartado por en medio y de preferencia voy a estar así. ¡Alashin! Y dijo el vato: ¿está bueno? Ah, bueno, nada más que también van mis acuerdos. Claro. Si tú ves que yo llego con una cerveza en la mano derecha, ni te preocupes. Me voy a acostar a dormir en el otro cuarto. A la chinga. Pero si tú ves que yo llego con una cerveza en la mano derecha y otra en la izquierda, te puedo decir: ¿va a ver o qué pedo? Puede que sí, puede que no. Dijo, pero si tú ves que yo llego con un 6 de cerveza en la mano derecha y una botella de whisky en la izquierda, me va a valer madre cómo andes peinada, pendeja, para que sepa. Está bueno ese, está bueno, está bonito, está bonito. Me gustó, me gustó. Oye, espérame, hay una cosa bien importante. Dime. Los muñecos, ¿qué son para Burgos? Cucufato, Burundango. Ah, no nos hablamos. Ya hace qué rato cabrón. Que no nos hablamos. No, Cucufato y Burundango. Cucufato es el caso más raro que te puedas imaginar. Yo era de chavo. Animaba los bailes de 15 años y la madre iba de DJ. Okay. Pero no le caía bien a los vatos, ¿sabes?
Okay. Me querían madrear. ¿Te querían madrear a ti? Le caía bien a las muchachas, pero no le caía bien a los vatos. Okay. Y entonces, cuando Cucufato empezó a trabajar conmigo en los shows de... Yo le hacía de DJ y luego sacaba el muñeco. Me iba peor. Me acuerdo un día que estaba con unos músicos y empezaron a tirarme huevos, en realidad huevos. En el Tec de Madero. Y entonces me decía el baterista, muévete que los huevos son para ti. Y me iba con el guitarrista y decía, chica, tu madre, hazme para allá. Te están tirando los huevos a ti. Hasta que no, Gastón, un líder de la Facultad de Derecho del Grupo Azul de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue el que me dijo, debía darse un toque en el show, el muñeco. Okay. Y entonces le dije, no, me van a meter a la cárcel. No seas pendejo, pues le quita la boquilla, lo haces como un toque y supuestamente es un toque, pero a la raza le va a gustar que el muñeco se dé un toque y le vas a caer bien a la raza. Dicho y hecho. Okay. Saqué el muñeco, pidió un toque, le dio vuelta la cabeza y empezó a decir pendejadas y la raza estaba muerta de la risa. Desde entonces empecé a caerle bien a los vatos. A los vatos, sí. Y me iban a las fiestas, ¡ah, el muñeco que se da un toque! Y el muñeco que se da un toque. Y entonces yo trabajaba para adultos. Pero cuando llegué a Monterrey, a Gilberto Marcos, que era el director de Televisa Monterrey, fue el que se le ocurrió que los muñecos podían ser para niños y me dieron el programa infantil. Okay. Cosa que yo no quería. Pero cuando él me planteó cuánto dinero podía yo ganar por cada fiesta infantil, y fue cuando dije, ah, sí, quiero el programa. Ya cuando empezamos. Qué chido, qué sí. Chido. Y pues bueno, al final de cuentas, volvemos a que alguien también te aconseja y también te dejas como manejar y agarras muchos consejos. Empieza Burundango y su Loca TV. Ajá. Con una inmensidad que decían, los libretos están loquísimos. Y en Televisa decían, ¿cómo? ¿Por qué escribir libretos tan locos este güey? Un día la cámara se volvió loca y salió a la calle y tuvimos que perseguirla. Y le dimos unos circuitos para que se reintegrara al estudio y volviera con nosotros a grabar. Okay. Entonces íbamos con la cámara que andaba de loca en la calle. O sea, y entonces, pero no sabían que yo me daba un toque para escribir. Y entonces los libretos estaban muy alucinados. Pero mira, cuando yo estaba chico, leía Lewis Carroll con el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Debía haber tenido yo unos 12 años de edad y yo entonces no fumaba marihuana. Pero yo cuando leí a Alicia, yo decía, yo quiero pensar como piensa ese hombre. Okay. Quiero pensar así. Y entonces cuando yo tuve un poco más de edad y tuve contacto con la marihuana, empecé a pensar así. Y empecé a crear cosas muy raras y muy locas, y entre ellas ese proyecto que era para niños, pero que podía divertir a los adultos también. Okay. Porque las historias estaban en locas y los personajes estaban locos. Memo, Super Cirilo, el Ricky Rorró, que era el primo rico, mamón, el Cucufato, Burundango, el Gangas, todo ese, okay, ese universo estaba influenciado por la cannabis. Por la cannabis. Sí, no era nada más natural el rollo, un empujoncito ahí. Mira, muchas personas me dicen que por qué soy tan abierto en platicar esas cosas. Las personas tenemos que hablar siempre con la verdad y ser auténticos. No me da pena decirlo que fue una época que sí utilicé algunas sustancias para inspirarme, pero ese tiempo ya pasó. Ya. Viene ya, lo mismo de la madurez. Sí, me dedico a hacer ejercicio, me dedico a ser una persona que ya no, ya la verdad no me gustaría ni drogarme ni recurrir a nada de eso para... Qué chido. Oh, qué chido, la verdad que hemos sido partícipes muchos de toda esa evolución que Oscar Burgos ha tenido y te agradecemos mucho porque nosotros quienes nos gusta tu comedia, tu contenido, ahora te vemos mucho más feliz, obviamente de varios años para acá cuando decides hacer esos cambios tan importantes para ti y te vemos pleno y te vemos obviamente... Todo empezó un día que un preparador físico. Estábamos en Oceánica, yo estaba rehabilitándome de alcoholismo. Okay. Braca no es, Braca fue después. No, fue después.
Y entonces me dijo, oye, ¿juegas bien fútbol? Le dije, sí, yo quise ser profesional. Y me dijo, ¿por qué no entrenas en el gimnasio y yo te entreno? Le dije, no, no me gusta, ¿sabes? Me gustaría jugar de nuevo fútbol, cascaritas, pero no ir a un gimnasio. Okay. Y entonces él me dijo, debías de hacerlo para que cuando tengas 80 años te limpie la colita tú solo. Y ese día lo pensé muy bien. Okay. Y entonces fui con él al gimnasio ahí de Oceánica y hice plana, hice pecho en plano, sí. Y luego hice inclinado y luego hice Cristos. Y entonces me dijo, es todo. Y le dije, ¿por qué? Tenemos 20 minutos aquí. Yo quiero seguir. Dijo, mañana ven. Le dije, no, yo quiero seguirle, mañana ven. Y al otro día llegué al gimnasio. Dijo, vamos a hacer un poco de espalda, por atrás, por adelante y ¿cómo se llama? Remo. Ok. Y ya, vete. Y le digo, no, yo quiero seguir. No, mañana. Y me picó. Y entonces me decía, quiero ir. Y todo, pum, pum, pum. Hasta el rato ya estaba mamado. Sí, de repente. Simón, no manches. Es verdad eso. Yo pensé... Pero no había agarrado un cuerpo para participar en una competencia de Mister Nuevo León. Okay. Cuando conocí a Alejandro Bracamonte, que me lo presentó un hermano mío, me dijo, él prepara para competir. Y yo le dije al maestro Bracamonte, no, no me gustaría, ¿sabe? Eso de salir lleno de brillo así, como vaselina, ¿sí? y con un calzoncito, con el pito así chiquito. Ese, y me dijo, yo hago eso. Le dije, ah, no, pero este es diferente. O sea, sí, no, se le vería bien. Sí, sí, sí. Amigo. Digo, si no vas a competir, no te voy a preparar. Si no compites, no te preparo. Entonces llegué a mi casa y dije, ¿y por qué no compito? Chingue su madre. ¿Quién quita y hasta gano? Y pam, pum, prum, prum, prum. Y llegué al segundo lugar 3 veces. Cuando iba a llegar al primer lugar, esa vez iba preparado con madre. Y estaba chingón para ganar. Ahí estaba un Mister México absoluto que estaba yo más marcado que él. Le iba a ganar a un Mister México absoluto. Pero en ese momento, Carla Panini, el Rudy y 2, 3 diablitos que se juntaban conmigo en Televisa, me dijeron, ¿a qué no le haces como León? Y entonces, antes de empezar la competencia, subí al estrado y luego me agacho y le hago, y que me descalifican. Che, burro, ¿para qué les haces caso? Valió madre mi competencia. Tantos pinches años. Se encabronó un chingo el Bracamonte. Y luego yo llegué, me dieron un segundo lugar porque hasta eso alegamos y no sé qué. Y sí, no se vale. No, es que no tomen cena la competencia. Órale, bueno, pues chance. Pero ya no me dieron el primero. Ya no. Me dieron el segundo. Y entonces llegué y le dije, tenemos el segundo. ¿Y sabes qué me contestó? ¿Qué? El segundo es el primer perdedor. Hijo de chica, en la yugular te dio. Ok. Y no me gustaría prepararme para otro concurso, pero sí estoy preparándome para volver a sacar a Maciel. Okay. Tengo un proyecto nuevo, les va a gustar, se llama En la cama con Maciel. Ay, ¿me vas a invitar? Entonces, por supuesto que sí. Ok. Para que platiquemos. Yo sí voy y que... Pero ya ves que él no es gay. No es gay. No, claro que no. No. Sí, él y Braca, porque ya ves que son pareja, tenían un perro que se llamaba Pugi. Okay. Pero se murió y compraron otro igualito, se llama Pugi 2. Chingado. Oye, qué bien le actúas acá de muchacho así de finos modos. No más es de soltar el cuerpo. ¡Ay, sí! No más es, mira, a mí me gusta jotear, como dijo, de noche y a las 8 por atrás, no más. Oye, y ahorita que, espérame, esto apenas comienza, la raza que todavía está como que así, como, ok, lo hemos escuchado hablar, su trayectoria, toda su experiencia, ya nos dio una exclusiva. Una exclusiva, que chingón, te lo agradezco muchísimo. Pero yo quisiera hacer un segmento contigo. Mm. Tú que has creado muchísimos personajes, yo quisiera como que tú me creas
O sea, me creas de crear o me crearas a mí, haz de cuenta, ¿ok? Y que en un momento dijeras, cuenta el de la Zoom. No, no es cierto. No, como Pepe Lara, el compañero del perro Guarumo. El vato trabajaba en la calle Morelos. Ok. Y entonces estábamos invitando a trabajar artistas urbanos, payasitos de la calle, a la televisión. Ok. Y le hice un personaje de un buzo. Nada tenía que ver un buzo en ese programa, pero acuérdate que yo era bien marihuana y me valió madre. Y luego llego un día a Televisa y estoy en el camerino y fui a grabar. Y volteo y está vestido de buzo. Okay. Con un visor y con un snorker y unas aletas. Y le digo, ¿tú qué? Me dice, usted me puso este personaje. Le dije, ah, sí. Sí, lo recuerdo bien. Ahora, ¿qué putas hago con este güey? Pinche burro. Qué compromiso, hijo de la chica. ¿Qué hago con este hijo de la? Pues cuéntate el chiste ese, el de, ¿por qué los buzos se tiran para atrás? Ah, pues es que ese, sí. Se avientan, los buzos se avientan para atrás, porque se avientan para adelante, caen en la lancha. Ese fue el chiste que le dijiste, el único que se te ocurrió cuando le dijiste, ¿y tú qué haces de buzo? Sí, bueno, pues cuenta ese chiste, le dije. Ahora vamos a hacer como si yo fuera un muñeco. Ajá. Y tú me metes la mano. Ándale. Despacito. Es mi primera vez como muñeco. Vente, vente, vente. Vamos acá de este lado. A ver qué. Oye, Cucufato. Mira, Cucufato y Burundango. Ajá. El próximo año, Cucufato cumple 50 años conmigo. Ok. Y entonces vamos a hacer un show que se llama 50 años. Donde va a estar Cucufato, Burundango, el payaso Piri, el perro Guarumo, Pepe Lara y yo. Okay. Y el próximo año hacemos esa gira. Qué para chido. Que vean a Cucufato y Burundango de nuevo en el escenario. Qué ya chingo. Nos hablamos, ya nos dirigimos la palabra. Ya, ahora sí. Ahora oye, sí. Pues ¿qué te parece si me maquillas un poquitito? Aquí hay algo de como si yo fuera un muñeco de tuyo. Tendría que ponerte unas rayas aquí principalmente, que es la de la boca. Uh-huh. Para que se vea que. Ok. Uh-huh. Aquí. Así. ¿Y cómo tengo que hablar yo? ¿Cómo tendría que hablar yo, burro? ¿Eh? ¿Cómo tendría que hablar? Espérame, no. ¿Cómo tendría que hablar yo? Tienes que hablar así como los muñecos. ¿Eh? A ver si me sale entonces. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Son las chapitas? Son las chapitas, para que te veas así como un muñeco. Ok. Como el efecto de Pinocho. ¿Como el efecto de Pinocho? Sí, ese que creían que era un palo y sale un niño de verdad. Ok, ahí está. Y, pero... Oye, llegó la Caperucita Roja. Ajá. A la casa de Pinocho. Ajá. Y tocó el timbre. Toc, 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 toc. Porque ya ves que el papá era carpintero. Y salió Pinocho y le dice Caperucita, perdón, ¿está ahí Epeto? Y dice, sí, pero ya me voy a Momil. Ese es un chiste muy bueno para niños. Está, bueno, eso está bueno. Bonito, está bonito, está bonito. Ok, yo me sé otro Caperucita. A ver, ¿cuál? ¿Cómo dijiste que tengo que hablar? Perdóname. Ah, tienes que hablar. ¡Mire, don Oscar! Le voy a decir algo. Ay, así hablan los pinches muñecos de antes. Don Roque y la chingada. Ok. Te platiqué esa, ¿no? De una señora que un día iba allá para mi carro y me dice, oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted y los muñecos? Yo los traía en la maleta. Y daba chingue su madre. Abrí la maleta, saqué los muñecos. Y agarro a Cucufato y le meto la mano y le digo, buenas noches, señora. Y me dice, ¿usted es el que habla? El muñeco dijo, no mames, señora. No diga mamadas, me rigué. Ok, oye, lo estamos haciendo muy profesional. No, me que te valga madre. No, está con madre, o sea. Al tiempo hay un chingo, nos presta el Teatro Chavana. Eso, bueno, nos los prestara. Ah, ¿no lo presta?
Pues casi, casi. Casi, casi. Es chido el chaval, es bueno. Te ves con madre, me cae. ¿Puedo contar un chiste? No, igual y lo cuento cuando ya. Deberías de usar ese look. Ah, chinga, chinga. Así, salir así. En el escenario. ¡Ánimo, chicas! Hay que evolucionar, güey. Hay que evolucionar. Ese es el pedo, te boludo. Quitaste el micrófono también, Burgos. Espérate que lo vas. ¡Pendejo! A punto de mandarlo a chingar a su madre. No, hombre. Ay, cabrón. Oye, okay. Un día. Esta madre es peligrosísima. Ajá. Estábamos en un estudio de televisión y estábamos grabando Burgos de Noche. Ajá. Y yo traía una chavita ya. Yo en ese tiempo no estaba casado, traía una noviecita de esas de que nomás, sí, sí, sí. De cabrón. Y ese cada semana llevaba una diferente. Y entonces me estaba equivocando a cada rato en la grabación y que se encabrona mi productor Roberto Sánchez. Y me agarra y me saca del estudio y me dice: mira, cabrón, concéntrate en lo que estás haciendo porque tengo que entregar el estudio. Cada semana me traes una puta diferente. Me vale madre si te la vas a coger ahorita, no. Pero por favor, termina. Y sale el Flor Mario y dice: ¡el micrófono! ¡A la madre! Se está oyendo en todo el estudio la chava sentadita ahí. ¡Ah! ¡No mames! Y entonces llego al estudio y veo a mis músicos que estaban así, ¿no? Con una cara de espantados. Me pongo de espalda al público y veo a mi bajista y le digo, Milton García, se llama mi bajista. Mi bajista, Milton, ¿se oyó? Me dice, Pinche respuesta tan más cercana y atinada. Valiste madre, Burgos, valiste madre. Bueno, sí. Ahora siéntate. Sí, por favor, aquí. Va. Ahí es tan amable. Y yo voy a hacer A ver si. Espérame. Espérame. Me sentí cucupato, que estaba jalando cucupato. Cada vez que te haga así, abre la boca. ¿Entiendes? Okay. Y cuando te haga para acá, mueves para acá y acá es para acá. ¿Ok? ¿Cómo está, mi amiga? ¿Cómo le ponemos? ¿Maikito? Maikito. ¿Cómo está, Maikito? ¿Eh? No, tienes que hablar, puñetas. No soy ventríloco, acuérdate que es puro pedo. Yo tengo muñecos, son los únicos muñecos que ellos no abren la boca cuando hablo yo. Pero cuando hablan ellos, yo abro la boca. Ok, entonces. ¿Cómo está, Maikito? Muy bien, Oscarito. Ay, qué bueno. Salude al público. Hola, público. Ándele. Oiga, Maikito, ¿y está yendo a la escuela? Sí. ¿Y en qué año está? En... En el 2023, sí. Ah, ok. A ver, Maikito, ¿está yendo a la escuela? Sí. ¿Y en qué año está? 2023. No sea mamón. Y ¿usted le da por cenar en la noche, Maikito? ¿Me da por cenar en la noche? Y luego va a soñar pesadillas. Ah, ok. ¿Así les hablas a tus muñecos, no? ¿Eh? Ok. Ándale. ¿Y lo que? ¿Qué es? Tienes buen culo, ¿eh? Estoy sintiendo bien rico. Me está dando miedo, Oscarito. A mí sí me la puedes meter a tu cubato, ¿no? Ese es de palo, no se preocupe. Oye, Oscarito, quisiera contarte un chiste. Cuéntemelo. ¿Puedo? Sí, Maikito, para eso está aquí, para contar chistes. Uno de Caperucita. Ándele, cuéntelo. Deja, nada más me acuerdo. Ya me acordé. A ver, cuénteme. Ya me acordé. Llegó Caperucita a la casa de su abuela y abrió la puerta del baño y le dice: abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Y dijo: ciérrale que estoy cagando. Está muy bonito. Oiga, Maikito, ¿y usted sabe por qué no hay zacate en el cielo?
¿Por qué? Se lo comió el cordero de Dios. Está muy mamón ese. Cuénteme uno, la pesadilla que me dijo, que soñó que yo me había muerto. Ah. No se me apendeje. Es que, chingada madre, es que nunca me habían metido la mano así, sin vaselina. Oscarito, soñé que te habías muerto. ¿Que me había muerto yo? ¿Y? Qué feo sueño, oiga. Para meterle así, sí, como, sí, los, sí, como los ventrílocos de antes. Oiga, ¿por qué me dice que soñó eso? Pero tuvimos que comprarte un terreno. Ah, me iban a enterrar en un terreno de 30 centímetros por 30 centímetros. Eso lo decía yo. Es que veo que te estás apendejando. Pues tú me estás manejando. Ok, a ver, dígamelo, dígamelo, por favor. ¿Compró un terreno de qué medida, dijo? De 30 centímetros por 30 centímetros. Oiga, Maikito, yo no quepo en un terreno así. No soy el Pini Ramones. Te íbamos a enterrar, o más bien, te enterramos parado. Ah, parado. Acá parado. Ahí me, ¿así totalmente cubierto? No, te dejamos la cabeza afuera. Ok, muy bien. ¿Y? ¿Y empezó a llover? Empezó a llover. No me diga. Sí, empezó a llover. Ajá. Ya te sabes la historia. No, pero supongo porque está lloviendo muy seguido en Monterrey. No, no es cierto. La cagué. En Tampico. En Tampico. Ajá. Y empezó a llover muy fuerte. Ajá. ¿Y ya se iba usted? Y ya me iba yo. Hasta que escuché que me gritabas. ¡Mike! ¿Cómo me llamaba? ¿Maikito? ¡Maikito! 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 ¿Pero cómo iba yo a cómo le iba a gritar si yo estaba muerto? Es un chiste, sí se es puede. Es un sueño, pendejo. Ah. Es un sueño, sí se puede. Ah, ¿porque no te moriste de chiste? ¡No! No. Ah, ok. Y luego... Ah, yo... pregúntame otra vez. ¿Y qué me gritaba? Te gritaba... ¡Maikito! No. Sí. Me decías... ¡Maikito! ¡Ven! ¡Entiérrame la cabecita! Ay, qué con un muñeco de ventiluco te muere el diablo, cabrón. Oye, y la señora está bien asustada porque me sigo hablando y ya no tienes la mano acá. Adentro. Oye, sí, se ve chido, va, güey. Sí, saco. Se ve chido. O sea. Oye, una vez estábamos en un hotel en Tuxtla Gutiérrez. Y llego y con la maleta de los muñecos. Y estaba el sol con madre y le había estado dando el sol a la maleta. Y la abro y, hostia, sentí el vapor así. Que no, voy a sacar el muñeco para que se ore. Y ya lo siento así. Y ya me cierro la maleta y bajo a comer. Pero en lo que salgo del cuarto, apenas estoy dando así para los elevadores y está entrando la ama de llaves o la camarera. Ajá. Y oigo, ¡ah! Y ahí, ¿qué pasó? ¡Ay! El niño, le dijo, el niño es un muñeco. Me volteó a ver. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Bueno, fuera, me vuelvo millonario. Aplauso para Oscar Urro, por favor. Vete de este lado. Gracias. Vete de este lado, mi estimado Oscarito. Qué chingón. ¿Quieres más café, mi estimado Burgos? ¿Tienes no, ahí Nel, café? Ahí tengo todavía. Ay, cabrón. Hoy es la primera vez que soy. Muñeco de ventrílocuo. Y me siento bien. Se te ve con mal el maquillaje. ¿Sí? A ver, ¿dónde hay un clasado? Oye, sí te conté, ya lo he contado, luego no me gusta contar lo mismo, cabrón, pero a ver. El día que le compré zapatos al cucufato que... Échalo. Que, pues no contábamos de su tamaño, ¿no? Porque es de 9 meses la patita. Y queríamos unos Converse y no los encontrábamos en ninguna zapatería. Hasta que llegamos a una zapatería... Y un jovencito nos atendió, nos dijo, disculpe, ¿en qué le puedo servir?
Y le dije, quisiera unos muñecos, digo unos muñecos, unos zapatos, pero quiero unos Converse. Entonces, es muy chico el pie. Ajá. Y fue el único que se le ocurrió decirme, ¿qué edad tiene el niño? Y yo le dije, no, es un muñeco de ventríloco. Y me contestó, ¿y usted cree que le importa si le quedan grandes? Ese día me di cuenta que soy muy pendejo. Tenía mucha lógica, güey. Sí, tenía mucha lógica. Oye, y pues bueno, ahorita que te preguntaba. Oye, yo... otra. A ver, un día que había sacado a mis muñecos. Ajá. Y entonces, esa sí no tiene madre, es la peor de los descaros. Y entonces, lo saqué, ya sabe, luego les cambio la ropa, los oreo, hago algo, les hago una reparación. Cerré la maleta y el muñeco se quedó afuera. Okay. Y cuando llegué a la fiesta, el muñeco no estaba dentro de la maleta. Ah, cabrón. Y entonces la rutina fue que no quería salir de la maleta. Pues no quiso salir del muñeco. Entonces se acabó el show. No, no voy a salir, y hazle como quiera. Me contaba chistes desde ahí. No, vamos. Chinga madre contigo, Burgos. No, los niños se reían como quieran. Y de esas hay muchos. Hay muchas anécdotas. Ah, también llega Gabriel. Ajá. Gabriel tiene ahora 13 años, pero cuando tenía como 6 años, me dice, oye, tú tienes unos muñecos. Sí, Cucufato y Burundango. Sí, me dijo mi maestra. Sí, porque él no había visto Cucufato y Burundango. Ni sabía de los programas de televisión. Hasta ya después se lo pude poner porque los tenía yo en beta. Sí, ¿cómo se los ponía? En VHS. Y entonces me dice, es que mi maestra me dijo que si podías ir el Día del Niño con tus muñecos. Y le digo, tengo 10 años de no agarrar los muñecos. Pues yo le dije que sí. Hijo de la chica, yo le dije que sí. Y ya te anunciaron. Ya hicimos el playa. Ya estaba a las 9 de la mañana con mis pinches muñecos. Oye, Oscarito, el perro Guarumo, ¿dónde está? Anda muy marihuano. Okay. Anda muy borracho, pero no lo queremos rehabilitar porque me podría morir de hambre. Y ahora que ya no voy a estar en Televisa. Sí, ¿quién te dijo? A lo mejor... Era un secreto. ¿Era un secreto? Ajá. Perdóname. Era un rumor nada más. Perdón, ya lo dije yo al público. Lo divulgaste. Lo divulgué, perdóname. Está bien, no importa. Pero, suéltalo, es una catarsis para ti. Oye, ¿qué te parece? Pues ve, háblale al perro Guarumo, ¿te parece? Sí, voy por él. ¿Sí? Ajá. ¿Te parece? Por mientras, nos vamos con... Vamos a hacer dos cosas. Ok, vamos a hacer dos la cosas. La primera. Voy a hacer pipí. Sí. Porque el café me hace ir mucho. Es diurético, pues. Y el maestro Bracamonte me hace tomar 3 litros de agua diarios. ¿3 litros de agua diarios? ¿Qué crees? Hijo, no mames, si tengo cosas que hacer. Y y me voy y me pongo el traje del perro y vengo para acá. ¿Cómo? Yo soy el perro Guarumo. Burgos. Más bien, yo soy el verdadero perro Guarumo. ¡Hay un chingo! Ay, qué de... Oye, gracias por decirlo aquí. Esa puede ser una catarsis para mí, pero sí, que tú eres el perro. Oye, no manches. No, es que hay mucho... Bueno, hay varios que se visten el perro Guarumo. No es que me dé coraje que lo hagan. No. Yo creo que el sol sale para todos. Claro. El problema es cuando se presentan, por ejemplo, un table dance y que la gente pueda pensar que es el original perro Guarumo y mientras que pierdo entonces la asistencia a un teatro. Exacto. Donde la gente dice, no, pues si trabaja en un table ha de ser bien corriente. Exactamente. Y pues no que es un espectáculo. Lo que yo traigo es un espectáculo. Ya. Con el Pepe Lara como abridor, con el payaso Pilín, con el perro Guarumo, con Oscar Burgos en stand-up. Es un espectáculo. Exacto. Y entonces llega un hombre vestido de perro Guarumo y hace concursos en un table dance. Y ese no es el perro Guarumo, no es la esencia de lo que yo hago en el espectáculo. Afecta ahí tu imagen. Esa es la única parte que a veces no me gusta.
Entonces, la forma en que yo entendí que lo podía combatir, perdóname, fue creándoles personajes a ellos. Okay. Y decir, ok, te regalo este personaje o haz este personaje como el zorro Griffin, que es alguien que hacía el perro Guarumo, y yo le hice el personaje del zorro, que es primo del perro Guarumo. Okay. Y ahora ya él tiene su propio personaje y es dueño de sus derechos. Ya, exacto. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, en mi bar, en Guadalajara, tenemos la casa de Oscar Burgos de Guadalajara, y un día llega un muchacho y me dice, hola, soy el doble de Franco Escamilla. ¡Ah, chinga, chinga! No, y le digo, es que no está chido porque cuentas la rutina de Franco Escamilla, te pone los lentes de Franco Escamilla, el sombrero de Franco Escamilla. Entonces, no, aunque es un homenaje a Franco, un reconocimiento a Franco, no está chido. No está chido. Yo siempre les pido que sean originales y que hagan sus propias creaciones. Eso es súper importante, porque hay un chorro de raza que sí se cuelga como de ese rollo y... pues la chama no la hacen completa, ya es como que, ay, yo soy el doble de Franco, de tal, me llegó el doble de Mike Salazar. Imagínate. Pero de peso. Ay, oye, no, ve. Porque te pusiste bien, ya, te aplicaste. Ya voy unos 12 kilitos y bien. Voy por más. Voy a ir a competir, de hecho. Voy a ir a competir. No lo hagas como León. Oye, ve por el perro, ve a hacer pipí y vas por el perro Borumo. Sí. ¿Cómo sabes que quiero hacer pipí? Siento que estoy... Lo viste en mis ojos. Lo vi en tus ojos. Son lágrimas porque dejé la televisión. ¡Ah! ¡Chica, chica, chica! No, y aparte porque ya tienes mojado aquí de este lado. Oye, ¿te parece si vas? Sí. ¿Por el perro? Voy por él. Ok. Pero primero hago pipí. Sí, primero pipí. Aplauso para hacer pipí. Digo, para... para Oscar Burgos, por favor. Muy bien. Bueno, haz pipí rico. Sí, voy para allá. ¿Parece? Por ese lado. Ok. Me llevo mi saco porque se me han perdido varios. Ok. Pinche Burgos. Ah, qué la chingada. Pero bueno, queríamos presentarles un ratito pues a este personaje, o más bien a este ser humano que le ha dado vida a muchos personajes. Es una gran trayectoria. Es de mucho aprenderle nosotros quienes somos pues... prácticamente que vamos empezando en esto. Yo tengo 15 años en la comedia. Burgos tiene ya muchísimo tiempo en la televisión, 48 años. Entonces también es importante mostrarles este tipo de contenidos y este tipo de conversaciones para toda la raza. Damas y caballeros, tenemos unos excelentes invitados también aquí. Son mis amigos, son excelentes musicazos. Y pues me daría muchísimo gusto saludarlos en persona, que ya nos saludamos hace rato, pero siempre cuando estamos en televisión, compadre, ¿cómo has estado? Y la chingada que ya nos mamamos el miércoles pasado. Esa risa fue de nervios, compadre. De lujo, la pasamos de lujo, compadre. Esa risa fue de nervios. Muchas gracias, compadre, por la invitación. Fuerte el aplauso para Carlos Leal y su Farafara Time, por favor, compadre. Gracias por la invitación. Roy. Gracias. Y mi compadre Frank, hijo de la chingada. Ya le estamos echando aquí, compadre. Ah, ya le está echando. Hijo de la chinga, batalla, saludita. Tú estás whiskeando. Compadre, no, pues es que hay nivel. ¡Ah! No, no te creas, compadre. Es que lo pusieron aquí, compadre. Oye, no, compadrito, pero es que esas son, son, compadre, están a 40 pesos cada cerveza, compadre. Sí, compadre. 40, 80, 120, 160. 160 hasta ahí pesos. Hasta ahí. Hasta ahí, compadre. La cuentita. Excelentes musicazos. Gracias, compadre. Muchachos, ahí están también las redes sociales y los números apareciendo en pantalla, porque si quiere ambiente, Farafara Time, Carlos Leal y su Farafara Time lo tiene para su evento social. ¿Qué estaría bien, compadre? ¿Se avienta unas rolitas? ¿Me invitan a cantar? No, de una vez, compadre. Ah, yo. De una vez. ¿Cuál o quiere que inventemos nosotros algo de lo nuevo, como usted me diga? Comparito, ¿te parece? No, una yo. Y okay, luego se avientan uno ustedes de lo nuevo que traen ustedes. Okay, ¿parece? Claro que sí, okay, compadre. ¿Cuál estaría bien? Una para que la raza que no está pisteando en este rato. Oye, espérenme. Raza del público, ¿traen cheve? ¿Traen cheve? ¿No? ¿No? ¿Más o menos? Claro, ¿ah, compadre? Sí, 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 hay varios. De la chinga. Ok, mira, son 220. ¿Hoy? 200. Ya vamos a sacar. ¿Ya sacaste, compadre, para la semana? Sí, señor. Compadrito, Carlos Leal y su Farafara Time dice. Maestro Mike Salazar.
voy a cambiar. Te lo digo simplemente, me voy a cambiar. Porque ya no quiero verte, me fuiste infiel. Por eso te abandono, traiciones, corazón, no las perdono. Te voy a presentar, porque te voy a cambiar. Tú la conoces, tiene tu mismo color, así se parece a ti, tiene tu misma cara, se apellidan igual, casi son igual, viven donde mismo. Saca tu conclusión, ¿por qué te voy a cambiar? Adivínalo, mi amor. Digamos, échanos otra, compadre Mike. Otra. Esas que te gusta mucho cantarlas, compadre. Ah, sí. Las borracheras que agarramos de repente. Sí, no me recuerdes. Se llama Lo Lindo de Ti, dice. Salucita para toda la raza. Extraño mucho, mi amor, y me haces falta. No tengo a quien acariciar. Si no es a ti, el tiempo lejos de ti, me hizo adorarte. Ni yo mismo comprendí. Lo que te quise, lo lindo de ti. Es que me sabes querer. Haces comprender, me hiciste saber que el amor es muy lindo y muy si me faltas tú. Mi vida sería un martirio sin ti. El aplauso, mi compadre. ¡Yeah! ¡Hasta las 5 de la mañana, loco! ¡A las 5, compadre! ¡No jala! Nos vamos con otra, compadre. ¡Sale! Nos vamos. Un rinconcito en el cielo y... ¡Ay, perro! Dice... De las clásicas de la música mexicana. ¡De Master! ¡Uy! Thank you.
cielo. Complaciendo al instante. Complaciendo al instante en punto de las 9 de la noche, compadre. Este miércoles van a estar nuestros camaradas de Grupo Peligro. Ah, está los con campeones nosotros. Peligro. Los campeones Peligro, compadre. Ahora vamos a pasar de lujo en punto de las 9 de la noche por el canal de YouTube para que se suscriba a toda la racita, compadre. Ahí está, todos seguidores. Los miércoles, compadrito. Para la raza que de repente quiere partir la semana. Oye, miércolito, estoy en la casa, me echo una cervecita, a gusto. Lo bueno que le dan hasta temprano, 4 o 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana. Bueno, cuando van algunos, raza, hijo de la chingada. Es que, güey, ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa porque tocan bien chido. Entonces, muchas gracias, compadre. Y luego puras caras, compadre, las que dan sed y todo. Y no, puras caras. No, hombre, se pasaron de lanza. Y aparte, güey, este vato y yo tenemos algo ahí de... estamos tratando de formalizar una relación. Y entonces dije, no, pues me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana. Pero no se pudo, loco. A las 7 llegaste a tu casa, compadre. 7 de la mañana llevé a los niños yo, compadre, a la escuela. Ah, sí. Sí, señor. Ah, como si nada. Y mi hijo me dijo, ¿por qué huele así como que si te hubieran inyectado, papi? mucho alcohol. Puro alcohol, hasta el tronco. Ándale, compadre, mira. Saludcita, compadre. Oye, compadre, lo que pasa es que a mí la cerveza me engorda últimamente. Ah, sí. Ah, es que ya estás en el gym, compadre. No mames, me chingué un 47 ese día ahí. Ese día, no. Y luego son de las que me gustan, de las de gratis, compadre. Eso sí, va. Puras ultras, tecates, de todo. Ay, cabrón, como que me traen coraje. Está cargadito. Y está parece miado, parece miado, sí. Está muy amarillo. Miaditos. Miaditos, dijo. Ay. Amarillo Caterpillar, dijo aquel. Así es. Amarillo Caterpillar. Oye, compadrito, y pues, aparte de ese rollo, tienes, todavía sigues con la academia, todavía te das todavía el lujo. Todavía compré clases de acordeón Cele Academy. Todavía te das el lujo. Entre semana, compadre, entre semana. Es lunes, martes. No, hace rato estábamos dando clases. Hasta las 4 de paré porque teníamos que estar aquí a las 5 haciendo son, chiquito. Sí, compadre. ¿Y cuántos alumnos tienes más o menos? Pues tenemos 6 alumnos, compadre. 6 alumnos. Excelente. Es. Imagínate, güey, de 100 mil pesos la clase. Ah, sí. 100 mil pesos el alumno, compadre. Cállatelos. Y todavía un mes, el curso es de un mes, 100 mil varos. Oye, mi hijo no ha aprendido. Bueno, se lo dejo con 50,000 el segundo mes. Y así nos vamos. Y así se van. Tienes que ir, compadre, para que a ti te guste mucho el acordeón también. Aprenderle. Pero es que esa tiene cuatro, ya la ando cagando yo. Esa tiene 4 hileras ahí, compadre. Está bien, no pasa nada, compadre. Pero, ¿y la tú usas la de arriba también? Sí, también, toda. ¿Y la de abajo no te gustaría? ¡Ay, esa! ¡Qué fue, güey! O sea, la de mero. Sí, o sea, esa mera. A ver, güey. No, o sea, danos una clase aquí. pero que uses esa también. O sea, Que uses esa. Oye, güey. Ay, nomás le aplaude acá. El aplauso que no se sienta acá, mi compadre. No, hombre, si los tres vienen entrenados, güey. Los tres vienen entrenados. Está mal para las menciones. ¿Cómo ven las menciones? No, las menciones está perro. No, hombre, mira, pon re, güey. Re. Tú apláudele, güey. Bravo. Furremol, compadre. Furremol. Qué bárbaro.
Mira, pon. Espérate, no, ponme un tapete porque aquí ya. Date el trapeador. Es que también me lo dieron bien copeteado, compadre. No, échale un trago, compadre. Bueno, es que nomás por los besitos. Saludos. Salud. Un traguito bueno. Es que primero son los besitos para que se caliente el pedo. Ah, sí. Ya le metí hasta el micrófono. Compadre. Vamos a. otra micha de otra canción, pero una que sí me sepa. Ok, lo que tú digas, compadre. ¿O por qué no se avientan una de ustedes? Ah, claro que sí, compadre. Una de ustedes. Fíjate, claro, que te vamos a hacer la primicia, compadre, aquí en tu programa, Zona de Desmadre. Pues, compadre, así se va a llamar el programa. La primicia. La zona de exclusivas, compadre. Ah, eso sí. Algo que vamos a grabar es en un live que vamos a hacer muy pronto, en un mes y medio más o menos va a salir este live. De hecho, que lo vamos a hacer aquí en Santiago, compadre, la quinta de un buen amigo. Órale. No, agraviando, vamos a hacer el live. Es una que la canta mi compadre Eric, en el Bajo Sexto. Sí, es de Apodaca, Nuevo León. Se llama y dice más o menos. Vámonos, compadre. Más o menos así. Dice. Nuevo. Muy pronto en todas las plataformas digitales. Preguntas por mí. ¿Cómo me va? A ver cómo tomé las cosas que hablé de la soledad. Que si estoy bien o mal. Que si puedo reír o si puedo llorar. Preguntas por mí, por curiosidad. Quisiera decir que extraño a rabiar, que ya no puedo más, o se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí, morí el día que te fuiste así de mí. No estoy. Camino por las calles sin pensar. Abrazo sin sentir, oigo sin escuchar. Soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí. Morí el día que te fuiste así de mí. No estoy. Solo existe este maldito amor. Apágate tu sol, no tiene compasión. No preguntes por mí. Ya no estoy aquí. Preguntas por mí, de casualidad, salió a relucir otra conversación o otra normal. ¿Qué se me pasará? Pero ya no lo sé, no me puede importar. Porque ya no estoy aquí, morí. Así de mí no estoy. Camino por las calles sin pensar. Abrazo sin sentir, oído sin escuchar. Soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí. Morí el día que te fuiste. Así de mí no estoy. Ya no estoy aquí. Gracias. El aplauso para Carlos Leal y Farah Time.
Gracias. Excelente, muchachones. Es un muy buen cover ese, compadre. ¿Y te gustó, compadre? El la estilo neta, de Faro Faro Time. Gracias. La neta, sí, compadrito. Felicidades, sí, le aseguramos muchísimo éxito ahí con estas buenas rolonas. ¿Cuándo sale? Está próximamente el volumen 2 ahí, compadre. Volumen 2 también, compadre. También una canción que grabaste con nosotros. Al rato le vamos a echar esa canción, ahorita compadre. La echamos. Vamos a ver qué sí. Nomás me pones el teléfono. Oye, ahí está Carlos Leal y su Faro Faro Time. Damas y caballeros, uno de los momentos más esperados de este programa con este excelente invitado, va a ser para nosotros un placer ya tenerlo y cotorrear con él aquí en Mike Salazar y su zona de desmadre. ¿Les parece si presentamos a este gran personaje? Él es nada más y nada menos que el perro Guarumo. Yeah. Por acá, pinche perro. Ya lo habíamos practicado, güey. Oye, el grupo le falta la tuba y las trompetas. Esa pinche banda no suena a banda. No. Ese, ¿cómo te digo? Es un grupo norteño. ¿Un qué? Un grupo norteño. ¿Grupo norteño? Sí, un grupo norteño. A ver, chíngase una. Chíngase la que te gusta, Mike, la que te gusta. ¿Cuál? ¿Cuál, güey? Mi riata, güey. ¡No! A ver si busco el madre la boca. ¡Hombre! ¡Es Edma! No, es Edma, pero me estás madreando a mí, perro. No, es que ando. No traigo ni pa' croquetas. Necesito que me alivianen, he estado. Pues me he sentido mal últimamente. ¿Pero no? ¿Qué te estás pidiendo? ¿Estás pidiendo dinero, perro? Tengo que ir a comer ahí con mis primos, los que tienen el gallinero. Ya los conoces, Melón y Melame. Melón tiene las gallinas y Melame los huevos. Ahí donde voy. ¿No me crees? Lo tengo en un grupo de WhatsApp, pero están nomás ellos dos. O sea, Melón es el administrador y Melame es el miembro. Me está sonando como que me estás madreando a mí, perro. No, es cierto, y como huevos, desayuno huevos, ceno huevos. O sea, todo, siempre. Sí, y ya me chocan cuando como y cuando brinco. Te chocan los huevos. ¿Qué onda se va a hacer o qué? Señora, disculpe, ya se la sabe, a ver, soltando la bolsa. No, mejor. No, ey, perro. ¿Cómo que soltando la...? ¿Qué tiene? A ver qué trae ahí, a ver si no trae algo. No, se ve jodido en el bolso. Sí, no, pero... Oye, trae sangre, trae todos los papeles en regla. ¡Vete pa' acá, perro! ¡Doble! Ah, está bueno el celular ese. ¿Es el mío o no? A ver... ¿Está prendido? Déjame ver, lo voy a grabar. Ah, está grabando. ¿Qué onda? ¿Qué pedo, güey? Aquí estoy. Bueno, somos amigos, andamos cogiendo juntos. Vete para acá, voy perro. Ya, ¿dónde me voy, güey? Por aquí, güey, aquí te subimos, güey. No, aquí dice que no puedo pasar y yo respeto mucho a la autoridad. Si andas brincando bardas, perro, hombre. Ay, pues. Calla, güey. Chavito, bro. A ver, chingas mal. Por aquí, güey, porque yo te ayudo. ¡Vamos! ¡Una, dos, diez! ¡Ah, pinche! ¿Eres galgo? ¿Eres galgo? No, como quieras. Hay que estar para cuando lo correte la polio. ¡Uno, ¿Qué tal la virus? ¿Qué pasó? ¡Pinche perro!
¿Qué onda, güey? ¿Ustedes qué pedo, qué? No, güey, tranquilo. ¡Tenés su madre! Tranquilo, güey. Salúdalos, güey. Son Carlos Leal y su Farafara Time, güey. Ah, ¿sí? Sí, salúdalos. Son famosillos. Dime. Sí, traen ahí. No, discúlpenme, a lo mejor un poco alterado. ¿Cómo están? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué de nuevo? Me dijo, compadre, que estamos... Yo quiero saludarte, te vuelvo un locorioncito. Gracias. Yo tengo uno que era... Pues eres un camarada, pero ya no es de él, ahora es mío. Pero que te lo prestó, qué chingado, ¿no? ¿Qué nuevo? ¿Chidote? ¿Qué onda con el baterista? El baterista. Pinche perro. ¿Qué bueno, No, nada, güey, un gusto tenerte aquí en el programa, en esta quinta temporada. Tranquilo, güey. La quinta temporada. La quinta temporada. Fíjate que a mí me gusta venir a tu programa, güey. Ajá. Yo siempre digo algo, ¿no? Por ejemplo... los consejos. Los consejos, ok. A mí me hubiera escuchado, me hubiera gustado escuchar el consejo que me dio mi papá. ¿Y cuál consejo fue? Digo que no lo escuché. Oh, que la chingada. Pero me hubiera gustado. Te hubiera gustado escucharlo. Oye, ¿y qué onda? Oh, la cadenita. Parece, perro. No, de bonita nomás, digo. De otras te has escapado. La Lupe hablando de puta. Ay, no mames. ¿Qué, Oscarito? Digo que ¿qué? No, ese güey anda ya, creo que se está dando un toque. Oye, güey, ¿supiste que ya no va a estar en Televisa, hombre? Así. Yo lo que digo, ahí como está el vato, ay, no, que no sé qué, ¿para qué chilla el puto, pues? Que se aguante, ¿no? Y él fue el que dijo, que se aguante, chingada su madre. ¿Ah? Ya fueron 48 años, ya, hombre, ya un chivato. No, 48, no, yo era un bebé. Así me dicen luego, dicen, ay, usted fue a mi fiesta. Fue la primera comunión. Y yo, ya casada y con hijo. Y yo, no, era mi papá. Yo ni más. Güey, me sé chistes de perros, güey. A ver, viene uno de perros. Bueno, pues, o sea, había un perro ahí. ¿Sí me explico? En la situación había un perro. Ya va. ¿Cómo se llamaba? A lo mejor lo conozco. Firulais. 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 ¿Pero de qué generación? ¿Qué carro traía? Oye, fíjate que estábamos... ¿dónde estábamos? Aquí, ¿verdad? Sí, estábamos aquí. Y El perro. Dice de repente un muchacho dijo, oiga, allá en la esquina atropellaron un perro. ¿Qué? Sí, atropellaron un perro. ¿Qué quiere, que se lo entierre? Dijo, sí. Pero primero vamos a ver el perro. Es un perro. A mí me gustan los chistes de animales. Llegó un vato así delicadito. Porque hay que ver. Por lo tanto vimos uno que estaba parado así. Dijimos, así. Mira. Toma completa para que vean. Toma completa para que vean. Toma completa. Exacto. Ahí va, toma completa. Ahí está, la toma completa. Ahí está. Adiós, Jotito. Adiós, hijos de su pinche madre. llegó el batido acá. Y a un acuario. Acuario donde están todos los peces. ¿Los qué? Los peces. Los peces. Sí, porque son un chingo. Cuando son poquitos, son peces. Okay. Cuando son peces, son chingos. Un chingazo. Ok. Y usted que llegó el vato y estaba una tortuga grandota. Ajá. Y le dice al cuidador, ay, señor, discúlpeme. Discúlpeme. ¿Esa tortuga es marina? Y dice, sí, señor. Marina, ¿quién te hizo eso? Pero ese otro. No, eso es de animales y la chingada. Sí, de animales. Me gusta, te cuento de dos tortugas. ¿De qué? Ah, bueno. Yeah. Ok, ahí va de referente a las tortugas. Va. Le dice, te lo juro que ayer mi vida. Le dice la vida, bien encabronado. Te lo juro que ayer no llegué tan borracho. No llegaste tan pedo, pendejo. ¿Eh?
brincaste arriba de la tortuga diciendo, soy Mario Bros. Y la mató. La mandó la serie. Ese es una tortuga que estaba llorando. Estaba acá. ¿Cómo sufro? Y llegó el conejo. ¿Qué pasó, compadre? Ay, no, mi esposa. Doña Tortuga. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se fue. Hace una semana me abandonó. Me abandonó hace una semana, se fue de mi lado. ¿En serio? Sí, mira, ahí va. Eso está bueno. Oye, perro, en este programa, está con madre, sí. En este programa le damos un espacio a comediantes para también hacer su material. Y este comediante que vamos a presentar ahorita ha estado también en la casa. ¿Le parto su madre o qué? No. ¿Qué luego, qué, güey? Mira. ¡Venga ese joto! No, mira, acá está de este lado. Vente, güey, para acá, para este lado. ¿Andaba atracando el güey o qué? Para que le pongas. Porque este es mi rumbo, güey. Oye, mira, aquí te vamos. Pídele piso. ¿Quién es o qué? Le vamos a poner croquetas acá de este lado, güey. Ah, aquí de este lado. Bueno. Excelente. Oye, para que se haya presentado en la casa de Oscar Burgos es porque es bueno. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ahí me hombre, puro chingón. Damas y caballeros, vamos a darle un fuerte aplauso a este excelente comediante también, quien va a estar protagonizando ahora el Open Mic. ¿El Open Mic? ¿Es un Open Mic? Yo conozco a Mike Salazar, es mi amigo. ¡Ah, eres tú! La mota. Dile fumando, perro. Sí, güey, se me fue la onda, güey. Damas y caballeros, vamos a brindarle un fuerte aplauso a Arturo Manso. ¡Hola, hola! Muy buenas noches, ¿cómo están? Excelente, gracias. Me dan poquito tiempo, entonces quiero su atención, por favor. Señora, deje el celular, por favor. Yo sé, el celular puede ser una llamada importante, ¿verdad? Ahí sí está bien. O puede ser algo importante como un chisme. Porque ahora el chisme, pues, se pasa por WhatsApp, ¿verdad? O sea, estás aquí, traes el chisme, se lo quieres pasar a la amiga que está acá sentada, se lo pasas por WhatsApp, ¿verdad? Le pasas el chisme y con la mirada le dices que cheque el celular con la mirada. Así que... le pones, güey. Y sabes que el chisme es bueno porque el güey es largo, así, güey. Y la amiga, ¿qué pasó? ¿Ya viste? ¿Quién está aquí en el auditorio? Aquí anda tú. Y le pone entre comillas, amiga. Y está sentada justo atrás de ti. Está de rojo. Y le pone, la misma blusa de siempre. A tu izquierda y en mayúsculas. No vayas a voltear. Es lo primero que hace. Ve el mensaje y así. Que no voltees, estúpida. Ya la vi, güey, ya la vi. Es la ex de mi hombre. Es una gata. Si me sobra palomitas, le voy a dar. Le gustan mis sobras. Tranquila, amiga. Tú eres un Rolex. Ella es un Casio. Como la canción de Shakira, sí, ya me la sé de memoria porque a mi esposa le gusta la canción de Shakira. Digo, tenemos una relación estable, pero le gusta la canción. Tengo una bebé de 5 meses, la arrulla con la canción de Shakira a mi bebé. Mi bebé ya no llora, factura ya. No, qué bueno que las mujeres facturan ahora, ¿verdad? Antes, por ejemplo, mi abuela no facturaba, pero trabajaba mucho. Estaba en la casa atendiendo a mi abuelo. ¿Que mi abuelo dónde andaba? En todos lados, menos en la casa, ¿verdad? O sea, mi abuela me contaba que desaparecía por semanas, pero lo atendía. Llegaba y comida caliente y tortillitas recién hechas. Una vez me contó mi abuela que mi abuelo desapareció por meses. Dijo, no, ya. Me lo mataron, pues llegó un cuerpo al pueblo. Le hablaron a mi abuela a que lo reconociera, a ver si era mi abuelo. El cuerpo venía despedazado. Mi abuela nada más dio un pedazo y con eso tuvo, para saber si era mi abuelo. La que se ríe sabe de qué estoy hablando yo, ¿verdad?
Y no lo vio mucho, porque lo vio tantito y volteó y dijo, no es mi esposo. Dijo, el policía, señora, tome seriedad, vea más partes del cuerpo. Dijo, no, con esto tengo. Y no, no es mi esposo. Señora, usted está segura que no es mi esposo. Es más, no es ni del pueblo, dijo. Porque en el pueblo, pues todos se conocen, ¿verdad? Los mayaban, chiquillos, eso, ¿verdad? Sí. Ojalá que mi niña de 5 meses no abuele, ¿verdad? Como mi abuela. Porque si tengo una nena de 5 meses y tengo otro más grande de 2 años, están los terribles 2. Claramente, pues yo me encargo del niño de 2 años, ¿verdad? Mi esposa anda con la bebé, yo con el terrible. ¿Y qué tengo que hacer? Pues algo con él a que juegue, no, a que se canse. O sea, que se suba a los juegos, a los inflables. Me le quedo viendo así, brinca 1000 veces, por favor, brinca. Cánsate, brinca. Pagué 1 hora, brinca toda la hora. Y se acuesta en el inflable, no es para acostarse aquí, brinca, brinca. Y pagué la hora de Oquis porque a los 5 minutos ya se quiere bajar. Y yo, bueno, ponte tus tenis. Pero ve por tus tenis, ole, por ellos. Porque yo quiero que se canse, ¿verdad? Porque es cansado ser papá. Yo admiro a mi mamá, que mi mamá pueda cumplir 65 años, ¿verdad? Y anda en frega cuidando a nietos. A nietos, está cuidando nietos mientras está cuidando a mi abuela que está en la casa. Oye, y atendiéndolos a todos y a mi papá también le sirve de comer. Que mi papá podría hacer de comer, pero no sabe hacer de comer. Es más, mi papá no sabe ni servirse. O sea, mi papá se sienta a ver quién le hace el favor de servirse, ¿verdad? O sea, tú te puedes ir a apagar la luz, se quedó muerto de hambre, ¿verdad? Esperando que alguien le sirviera. Entonces mi madre pues ya está cansada, en la noche va con mi papá y le pregunta, ¿quieres cenar? Ey, ¿quieres cenar? Y mi papá, fresco él, ¿qué opciones tengo? Está descansado porque se echó una siesta en la tarde, bien merecida porque se levantó a las 5 de la mañana. ¿A qué? A hacer ruido nada más, a eso se levantó. Entonces mi madre, otra cosa, porque cuidando a los nietos, porque los nietos se quieren quedar en la casa de los abuelos, porque los quiere mucho a los abuelos. No, porque no hay ley ahí. Ahí se puede acabar la caja de galletas que quiera, ¿verdad? No, en su casa los limitan a los huercos, les dan una galleta nada más y de arroz inflado. Que se ve rica la galleta, tú la pruebas, ¿a qué sabe? A unicel sabe eso, a hielo seco, a tristeza sabe esa cosa, ¿verdad? No, los huercos se quieren quedar con los abuelos. Es más, ya se les pegan las frases de los abuelos, ¿verdad? A los nietos. A mi sobrina le dije, oye, ¿cuándo cumples años? Y me dijo, si Dios quiere y me presta vida, el sábado. Entonces quieren quedar, patalean los huercos, hacen un berrinche porque se quieren quedar en casa de los titos. Y el primero que habla es mi papá. Déjalos que se queden. Aquí los cuidamos nosotros. A los 5 minutos ya se metió el cuarto y le cerró con llave mi papá. Entonces la frega se la mete mi mamá, ¿verdad? Va con mi papá, quiere cenar. Y mi papá, ¿qué opciones tengo? Un huevo y ya con eso, ¿verdad? Pero a los nietos, mi mamá, ¿qué quiere cenar mi vida? ¿Sándwich sin orillas, nuggets de dinosaurios o un hot cake en forma de Mickey Mouse? Te lo hago, ¿verdad? Le cocina algo al nieto, no le gustó. No pasa nada, mi vida, te hago otra cosa. Eso lo tiramos, se lo damos al perro o a tu papá. Claro que sí. A los nietos lo que quiera, a nosotros sus hijos. Mi madre batalló jamás. Una cosa para todos, chiles rellenos, para todo. Hasta el abuelo y el bebé le licuaba el chile relleno, se lo tragaban. Y tú, hijo, te comías el... Yo me comía el chile relleno. Es más, hasta el tronquito me comía el chile relleno para no batallar con mi madre. Porque no había nadie especial para nadie especial. Y eso que hubo un tiempo que mi hermana fue vegetariana, vegana. Estábamos en casa de mi abuela y mi abuela, mija, siéntate, hice milanesas. Y mi hermana, abuelita, soy vegana. Felicidades, mija, ¿cuándo te graduaste, mija? Mi abuela no sabe ni qué onda. Mi mamá sí. Y mi hermana, mamá, ¿y tú qué compraste? Tamales. Tamales de carne para todos, tamales de carne. Mamá, pero soy vegana, cómete las hojas, está chingando, cómete las hojas. Oye, eso que compró tamales mi madre, porque si iba a comprar algo mi madre. ¿Qué compró? ¿Pollo asado o un pollo asado?
Se me hace que un pollo asado estaría bien. Y cuando tú veías arriba de la estufa una olla así enorme, sabías que ibas a tragar lo mismo una semana entera, lo mismo. Y luego esas frases que se aventaba tu mamá, esas frases. Tú no querías comer y tu mamá, cómetelo, cómetelo. Porque en África hay niños que no tienen nada que comer. Ya me imagino en África, una mamá, báñate, báñate, porque en Monterrey hay niños que no se pueden bañar. Muchas gracias. Gracias, Mike. Gracias. Excelente. El aplauso, por favor, para Arturo Manso. Gracias, nos vemos. Excelente, muy bien. Ahí está Arturo Manso. ¿Qué te gusta, Arturo? En todo el tiempo no dijo ninguna mala palabra, ¿viste? Ah, eso es muy importante. Él va a una fiesta acá y la gente queda bien contenta porque no es grosero. No, deberías de aprenderle algo, perro. Pues no se me da. No se me da, la verdad. ¿Algún chiste muy... Pelado, fuerte. ¿O tendrás alguno muy blanco? ¿Quieres que te los eche blanco? Con gusto, digo, porque hay chistes muy blancos, ¿verdad? Pero hay chistes muy pelados, pero no tienes que decir una mala palabra para que sea pelado, nomás okay. Con lo que dices. ¿A poco no? Exactamente. Pero blanco. Blanco. Es un tipo que llega a una librería. Ajá. Y dice, oiga, vengo a comprar un libro que habla acerca de hacer ejercicio. Y le dice el de la librería, está agotado. Muy blanco eso. El libro para hacer ejercicio está agotado. Todo muy mamón. Bueno, pero igual y a ti, los que mejor te quedan son los colorados. Sí, el mes pasado iba a ser papá, pero siempre no. ¿Por qué? Se los eché en las nalgas. Está colorado ese. Sí, perro. Sí, está medio cabrón. Está colorado. Sí. Mira, ahorita que ya estás con lo de los chistes y ese rollo, ¿qué te parece si hacemos como una ráfaga de chistes acá a este lado? Sí, pero promete, perro, que los chistes que vas a contar sí son algo ahí pelados, pero... No tan pelados. No, tú dale. Dale, chistes, sí, vente. Yo aquí. Le doy. Aquí no dejamos entrar a personas menores de 18 años. Entonces tú dale. No hay bronca. No hay preocupación. Y si hay alguna. ¿Dormiste bien anoche? Sí. Entonces que te valga verga. Pero ¿por qué? Ok, vente, déjame te ayudo aquí, perro. Ven. Hombre, si andas bien. ¿Qué, güey? ¿Por qué? Tienes que... Tengo comezón en los dedos. Hijo de la chica. Mira, tenemos hasta producción y todo. Ajá. Nos vamos a la ráfaga de chistes. ¡Ráfaga de chistes! ¡No! Tú primero. ¿Dónde viven los karatecas? ¿En dónde? ¡Allá! Van a ser de esos. ¿Cómo le habla un vaquero a su hija? ¿Cómo le habla? ¡Hija! Ese me gustaba. Este está bueno. Es de un ratón que iba en su carro. Iba el ratoncillo. La pinche llanta.
Se va, está ponchada. Fue, abrió la cajuela, sacó el gato y que se lo come, güey. Está bueno, eso está bueno. Ese. Bueno. Ahora uno acá de, estaban dos compas acá. Y de repente con una bachita. Sí se dice bachita, pero una bachita acá. Y de repente. Ay, se me está antojando un chingo. Se me ha echado en la boca. No, no, bueno, acá lo voy a hacer acá. No, no traes, ¿verdad? Es puro pedo. No, no traigo, no traigo. No, no, no traigo, no traigo. Ese es como. Sí, me voy con los pintos. Hoy le hizo acá. No, no, deja algo. Lo voy a dejar acá. ¿Por qué le hacen así? Para que se está aguantando el humo. Dicen. Así, así, loco. Y vivían ahí, cerca del aeropuerto. Ajá. Y de repente salió un bicho avión de mi aerobús y el vato le hace. Ahorita te alcanzo, loco. Dale, en China. En China. Ya ves que en China hay un chingo de chinos. Ajá. ¿Qué? Y todos se parecen, ¿no? ¿Poco no? Todos se parecen. ¿Estás viendo una película de chinos? Y, chinga, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Cuál era la putilla? ¿Te acuerdas? Oye, pues llegó el niño a la escuela y dijo, maestro Chang, quiero preguntarle, ¿por qué en China todos los chinos nos parecemos tanto? Dice, yo no soy el maestro Chang. Está bueno ese, está bueno ese. Está muy bueno ese, está muy bueno. Llegó una señora al doctor. Dijo, traigo un problema bien grave. Dijo, ¿qué problema tiene? Dijo, una chichi me sabe a kiwi y la otra me sabe a mango. Y el doctor dijo, hay que ver por dónde viene el problema. ¿A qué se refiere? Las tengo que probar. A la madre. O sea, estaban en el consultorio y nadie los estaba viendo. No, no, no. Y lo oía acá. Dijo, sí, efectivamente. El doctor se las imaginó como con tajín. Dijo, tal vez hecho. Pero sí, efectivamente, esta le sabe a kiwi y esta le sabe a mango. ¿Qué tengo, doctor? Bien preocupada. ¿Qué tengo? Dijo, no, bien sabiendo. Usted tiene una enfermedad tropical. No manches, y es contagiosa. Dijo, sí. Mire cómo se me puso el plátano, pruébelo. A ver eso, a ver. Dos loquitos estaban en un manicomio. Dos loquitos estaban en el manicomio. Y estaban en el patio del manicomio, donde está la cancha de básquetbol. Así de cemento. Ahí okay. Estaban. Y uno de ellos sacó así de la bolsa un gis. ¿Qué gis? Y empezó a rayar con el pinche gis. Pinche rectángulo así pintó con más. Pinche rectángulo chingón en la cancha. Ajá. Y el otro güey nomás viéndolo. Y se empezó a quitar la ropa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una alberca, ¿qué no ves? Es una alberca, sí, me voy a meter a nadar. Y dice, ¿y me puedo meter yo? Métase, compadre. Está en su quinta. El vato se quita la ropa, se prepara y se avienta. ¡Y mocos! Con la frente de mocos, el chiquillo su madre. Y le grita el otro, ¡pendejo, te aventaste en lo bajito! Uno de loquitos. Iban pasando ahí por la, por una celda donde estaba un loquito pegado a la pared. Ajá. Así con la oreja, le decía así. Iban pasando el supervisor y el director del manicomio. Nuestro era este vato, pegado. Y se mete el director y dijo, a ver, hazte para allá. Y se pone el director.
No mames, no se escucha nada. Dijo loquito, no hombre, así está todo el día. Está bueno ese. Último, pasando, último perro, último tuyo. Iba pasando un vato por un manicomio. Ajá. Acá, acá bien prendido el vato. Y había una barda así de madera. Barda de madera. Y del otro lado estaba el manicomio. La barda era de madera. Y se oía que en el manicomio gritaba, en el manicomio gritaban los loquitos. Ah. ¡Ocho! 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 Y el vato así, pues qué tan estos güeyes, ¿por qué gritan ocho? Ah. Y había un hoyito de la madera ahí, en la barda. Y fue, se asomó. Y que le pican el ojo. ¡Nue! Muy bien, esto fue Ráfaga de Chistes con el perro al humor. ¡Hora, perro! ¿Bueno, qué? ¿Y eso que estamos fuera de cuadro, güey? No tengo muy buen equilibrio. Este perro trae una variedad de chistes. ¡Ah, ese chico, vea! No, pues es... Mira, mira, siéntate, te voy a contar un... ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, sí, me siento. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No, mucho gusto. ¿Se siente bien? Gracias a Dios, sí, todo muy bien. Dijo, doctor, ¿qué tiene para la cabeza? Dijo, un sombrero. Era un capitán. ¿El dentista? ¿Eh? Está bueno el dentista. ¿Cuál dentista? Que dice, doctor, al dentista, oiga, odontólogo, ¿qué tiene? No, ¿qué me recomienda para mis dientes amarillos? Dijo, una corbata café se le va a ver. Oye, perro, dime. No, dime tú. Qué bueno que viniste. No, pues dime tú. Dime, me vas a preguntar algo. No. Yo te iba a contar de un capitán de un barco. Ajá. Y entonces el barco lo iban a reparar. Y le dijeron, señor capitán del barco. Ajá. Vamos a reparar su barco. Por el momento no va a poder usar su barco. Le vamos a dar un submarino. Cabrón. No, cabrón. Nunca ha manejado un submarino. No lo hace. Es lo mismo, pero por debajo del agua. Está bien, tiene su mal. Ya llegó al submarino, ¿eh? A ver cómo está el pedo. Pues mi capitán es de su submarino, usted es el capitán ahora. ¿Y cómo está el pedo aquí? 6 meses debajo del agua, capitán. ¿Y no hay mujeres? No, capitán, no hay mujeres. Pero el cocinero es un chinito que tiene la nalguita. No. No me hable de joterías a mí. Soy capitán de barco, yo no ando con esas mamadas. Ya empezaron. Oye, al mes, le dijo el capitán al subordinado, ¿cómo está eso del chinito? No, mi capitán, pues tiene las nalitas. No me lo venda. Nomás quiero que haya mucha discreción, ¿verdad? Usted y yo nomás. Dice, capitán, pues nomás nos vamos a enterar 5 personas. ¡Ah, chingas! ¿Por qué? Usted. Pues claro, yo le estoy... Momento, no se encabrone, capitán. ¿Y yo? Porque usted me está diciendo, sí, ya van 2. Ajá. El chinito, lógicamente, ¿verdad? Claro. Y 2 marineros más. ¡Ah, chinga! ¿Y para qué queremos 2 marineros, no? ¿Para qué queremos 2 marineros más? Dice, para que agarren al chinito porque no es gay. Tiene que agarrar. Son chingaderas. Sí, perro, qué cuela. Y de esos hay muchos. Sí, hay muchos. De esos hay muchos chistes. Oye, mi amor, ¿qué pasó? ¿Alguna vez te he dicho qué rico cocinas? No, mi amor. Entonces, ¿para qué chingos si es cocinar? Vámonos al musical, ¿te parece? Vamos al musical, sí. Hombre. Damas y caballeros, está con nosotros Carlos Leal y su Farafara Day. Vamos a empezar con lo nuevo, compañito, también. Estos bonitos temas que vienen en todas las plataformas digitales. Ya lo pueden descargar. Hagan su playlist. Se llama Corazón de Borracho. Para todos los borrachos de corazón. Y esta noche, compadre Mike, no voy a llegar a mi casa, compadre. Échale, compadre Eric. ¿Está en pedo con uno, güey? Esta noche
no llegaré a mi casa. Voy a buscar cariño de una noche. Voy a encontrar a alguien que me haga que yo me olvide de ti, de tus traiciones. Ponerme mala copa, a ver si así borro de mi memoria todos los besos, caricias y palabras que me tatuaste al decirme que me amabas. Corazón de borracho, por más que tomo yo te sigo recordando. A mis amigos les dije que te he olvidado, pero es mentira, yo por dentro estoy llorando. Corazón de borracho, canto canciones y comienzo a extrañarte. Besar mil bocas no me han hecho olvidarte. Pa' que me engaño, sé que siempre voy a amarte. Lucita. Y no te olvido, mija. Hoy no me importa ponerme mala copa, a ver si así borro de mi memoria todos los besos, caricias y palabras que me tatuaste al decirme que me amabas. Corazón de borracho, por más que tomo yo te sigo recordando. A mis amigos les dije que te he olvidado, pero es mentira, yo por dentro estoy llorando. Corazón de borracho, canto canciones y comienzo a extrañarte. Pensar mil bocas no me han hecho olvidarte. Pa' que me engaño, sé que siempre voy a amarte. ¡Ay, qué corazón de borracho, compadre! Gracias, qué bonito aplauso. Para que descargues todas las plataformas digitales. Excelente, mi Carlitos Leal. Y su Farafara Time con esta rola que bien lo decía él, ya pueden descargarla en las plataformas. Y el video oficial también en el canal de YouTube. El video oficial también, ahí, hijo de la chinga. No, hombre, si le están metiendo, compadre. 67 eventos por semana tienen este video. Más que José Luis Agar. Más que José Luis Agar. Pero bueno, ahí están mis compadritos de Carlos Leal y su Farafara Time. Gracias. Perrito hermoso. Sí, perrito bien, querido. Sí. Como la otra vez que estaba, dice, cántate una canción. Yo también ya lo canté, chidota, nada. Me dice, ¿quién canta esa canción? Le digo, no, pues Alejandro Lora del Tri de México. Me dice, no, pues deja que la siga cantando él. No les gustó la raza. No les gustó. No le gustó. Oye, güey, lo que sí le puede gustar a la raza es que pongamos al perro. El perro tiene mucha creatividad. El perro Gorumo tiene mucha creatividad. El perro Gorumo. Yo. ¿Tú? Yo, así me llamo yo. ¿Así te vas tú? También. ¿También? Sí, 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 sí. O sea, mira, el detalle es que tú tienes una capacidad chingona para... ¿Quién dijo qué? No, yo... pedo, no, no, ya no... No, yo lo digo. ¿Tú dices? Sí, porque yo te conozco. Ah, oh, cabrón. Ah, no, está bueno. Bueno, sí. Presidente de la República y todo. No, 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 no tanto, no, no tanto. No tienes tanta gracia. Alcalde. Puede ser. Yo lo primero que haría sería, si yo fuera alcalde de Santiago, el alcalde de Santiago está trabajando bien, yo sí, no digo nada. Claro. Hace poco lo saludé, es camarada. Pulo. No, pendejo no soy. Pero si yo fuera él, quitaba todos los puestos de tacos aquí en Santiago. No, ¿cómo crees? Sí, para que Santiago sea una ciudad destacada. En algo tienen mucha razón. Tengo razón.
No, y ahora la verdad que casos de inseguridad muy pocos. En otras administraciones había casos bien canijos. En la presa de La Boca, por allá del 2003, a un niño lo destazaron. ¿En serio? Sí, le quitaron los tazos que había. Sí, porque no, ya ves los tazos de... Son chingaderas porque ponen iluminación en las colonias, ¿verdad? Y uno como ratero ya no puede trabajar bien. Y uno no tiene ni seguro, ni nada, ni pensión, ni nada. Uno como ratero sufre, en realidad. Oye, no, claro que sufre. El perro sufrió. Pues no andabas a las 8 o 9 de la mañana también ahí asaltando. Y le preguntamos, oye, güey, ¿por qué a las 8 o 9 de la mañana asaltando? Dijo, no, es que la noche está muy inseguro. Exactamente, en el día. En el día, sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Que me vieron tomando muy temprano. Ajá. Y un día anterior me habían visto con gripa. Ok. Pero fue por indicaciones del doctor. Me dijo, toma tempra. Eso es muy cierto. Oye, y hablando de los puestos ahí de las administraciones de los gobiernos, ya ves que el alcalde, es el alcalde, ¿no? Sí. Entonces, en una de esas, terminando junta de cabildo y todo ese rollo, el alcalde le dice al secretario de ayuntamiento, le dijo, ¿tú sabías que los cocodrilos vuelan? Allí, no. Pero como era el alcalde, pues no lo podía desmentir, ¿sabes? Dijo, no, señor alcalde, no sabía. Yo que los, sí vuelan. Usted dice, eso es. Y de repente iba llegando el tesorero. Y le dice el ayuntamiento al tesorero, dice, oye, ¿tú sabías que los cocodrilos vuelan? Y el tesorero dijo, estás pendejo, ¿qué chingados tienes? ¿Quién te dijo semejante pendejada? Le dijo el ayuntamiento al tesorero, dijo, no, pues me dijo el alcalde. Dijo, ah, sí vuelan, pero bajito. No le saque, güey. Pulo otra vez. Oye. Perdóneme, nomás te iba a decir, hablando de animales, ajá, puedo decir aquí una campaña que traigo. A ver. Ni uno más. Ni uno más. Hijo de la chica. No voy a permitir, ni vamos a permitir que los perros sigamos siendo maltratados. Los pinches nombres que nos ponen, Solovino, Firulais, son mamadas, ¿verdad? Tienes razón. Que nos lleven y nos corten las uñas, que nos bañen, que nos metan termómetros por la cola, todas esas cosas. Ni uno más. Ni un maltrato más. Los gatos sí, que chinguen a su madre. No, pasó. Es de chingar a su madre. Tienes que ayudar también, al final de cuentas son seres vivos también. Que chinguen a su madre los gatos y Don Gato y su pandilla y el pinche policía Matute que está coludido con ellos. Chinga a su madre. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Matute. Oye. Policía Matute. ¿Qué te parece si hacemos un sketch tú y yo? Por supuesto. En vivo, improvisado. No se me da, pero... ¡Ay! No se te da, hijo de la chica. No, 48 años de experiencia. No, me no empiezo. Vente, compadrito, por favor. Digo, vente, perrito, si eres tan amable. Sí. Oye, aquí va a ser de este lado. Hay un personaje últimamente que no, mira, no le tengo ni nombre. No es Batman. Nada. No, hombre, ¿cómo que Batman? No, ¿qué estoy haciendo yo? Un personaje. ¿A Batman? No, estoy haciendo a Batman. Es un personaje ahorita con una moda que anda ahorita de que. ¿Te parece mucho a Batman? No. ¿Por qué metes a Batman si no tiene que ver nada Batman? Pero es que el que lo estás metiendo eres tú. Buen punto. Ok, entonces, hacemos ahí un sketch donde yo soy. Batman. No. Hijo de la chica, aviéntamelo por favor ya porque. ¿Quién eres? Y luego vas a decir, pues si Batman no usa eso. No, Batman no usa. Qué cabrón, mira nada más. Es más de hasta diferentes colores, loco. Aquí le hacemos así. Ándale, perro. Mira. A la madre. Ahí está. ¿Por qué los lentes, güey? Si no usa lentes de estos. ¿Qué dijo? Así me lo mira. ¿Y su esposo es celoso? Entre más cortita mejor. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Ok?
Y si su esposo es celoso, dice, no, él es el domador. El que trabajaba en el circo. Estuvo bueno. Oye, sin poner, son chistes sin contexto. Sin contexto. Ok, entonces, loco, yo soy pues un compa que llega al barrio. Ajá. Acá como que queriendo calmar el pinche, el desorden, loco. Yo estoy en el barrio y estoy así, en la calle y tú llegas. Exactamente. Y yo ahí estoy. Ok. Va. ¿Te parece bien? Corre escena. Corre escena. ¿Listos? Ok. Silencio, sí. Cámara, acción. Ah. Cuatro, tres. No, ya no se usa. Ok. Nada más es acción. Cámara, acción. Ok, acción. Pero tú te quedas ahí y luego yo de repente llego. Acción. Ah, ya estoy aquí. Okay. Tú dices acción, yo empiezo a actuar. Tú dices acción, yo empiezo. Ok, ahí va. Tú dices acción. Okay. Yo digo ya. Sí. Ok. Sí. Es que Batman está pendejo. Ya me di cuenta. Ok, ahí va. El guasón es más riata todavía. ¿Qué, Batman? ¿Qué, Batman? ¿Por qué? Te digo una frase del guasón. A ver. Fíjate, está bonito. Dice, nadie te va a ofrecer una disculpa por lo que te hizo, pero te van a juzgar y te van a crucificar por la forma en que reaccionaste. ¡Ah, hijo de la chica! Es, lo aprendí de, culturalmente de Batman. Ok, es el tipo de literatura que me ilustra. No, claro, se nota. Okay. Tú dices acción y yo empiezo a trabajar. Okay. Espero que digas acción. No has dicho acción. ¡Acción! Uy, ¿qué hago? Me pongo muy nervioso. ¿Qué hago? Tenía que hacer un noble de teatro. Lo único que tenía que decir era, ¿qué motivo tuvo? Y me apendejé y dije, ¿qué tubo tengo metido? Ok, otra vez. Segunda. Sí. Tú dices acción, yo trabajo. Okay. En cuanto digas acción. Corremos escena, segunda oportunidad. Ah, toma dos. Mejor. ¿Voy al baño primero? No, ya. Ok. Toma dos. Acción. Hasta tres. Ok. Ok. Qué bien está la colonia. ¿Qué onda? Hola, buen hombre. No, ya no me puedo reír, loco, porque ya voy hasta acá a estar. ¿Yo qué? Pinche firulais, pinche vino solo vino. O como se quiera llamar. ¿Qué onda o qué? ¿Usted qué pedo o qué? Eres Mike, pero está actuando, ¿verdad? Sí, güey, estoy actuando. ¿Del personaje del que dijiste? Sí, del que dije que era así como acá, pero. Yo. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué onda, qué loco? Aquí nomás, compa. ¿Qué lo trae por aquí, acá? No, pues lo que pasa es que me hablaron acá y que me dijeron, es que la raza ya no está calmada en la colonia. Y pues vengo yo, cálmese, pa. Mire, compa. Cálmese, aquí perro. Aquí toda la colonia, hasta donde alcance a ver, es territorio de Miguelito. ¿Me entiende? O sea, yo domino por aquí todo esto. ¿Y la Cheyenne, pa? Ay, chinga. ¿Y eso qué? Eso ni no dio ni risa ni gracia, loco. ¿Eh? De hecho, por eso mismo que usted estaba acá, pues como tratando de llevar acá la batuta, acá en la colonia, y me dicen que usted anda robando, loco, que usted anda haciendo cosas malas, que maltrata a las personas. Entonces, ¿qué, pa? Mire, aquí estoy yo, loco. Aquí estoy yo para calmarle las pinches pulgas a usted. A mí me andan diciendo que usted anda de fascineroso vendiendo boletos de lotería. ¿O no? O si no, ¿por qué trae ese cachito? Estos han de ser los pinches vecinos, ¿eh? Son bandas. Se ríen, loco, ¿eh? Mire, me cayó bien. ¿Quién y me cayó bien? Usted me cayó bien y acabo de entrar a la rifa de una televisión. Si me la saco, lo invito a chupar.
¿Qué se cree acá como que muy chistosito? ¿Qué perro, eh? Voy a decirle a los distribuidores de croquetas que ya no pasen por esta colonia, loco. No se pase de lanza tampoco, ¿eh? No, pues es que, ¿para qué usted me está tratando aquí de alburear? Aparte, toda la raza aquí que usted trae, aquí las vecinas, estas alcahuetas que trae aquí, por eso lo apoyan, hombre, porque no les... Yo portándome chido con usted, hasta lo invitar a comer. ¿Le gustan los tamales? Sí, señor. Pues ahí le va el de dulce. Ese sí me gustó. Mire, nomás le voy a decir una cosa, compa. Tranquilo. No se ande poniendo muy salsa, compa. Relájese, tranquilo, tranquilo. Porque nomás aquí... Nomás le voy a pedir 10 mil pesos por semana, loco. Mire, todo sujeto. Hable bien, hombre. Todo sujeto. Ajá. Que es amenazado por la forma en que usted viene aquí. Ajá. ¿Se cree muy gallo, oiga? ¿Qué? ¿Se cree muy gallo? Pues, ¿a qué se refiere? Ando buscando bien quién es el más gallo. Usted anda buscando quién es el más gallo. Que quiero saber quién es el más gallo. Usted es el más gallo, dígamelo. ¡Sí, señor! ¡Usted es el más gallo! Yo soy el más gallo, ¿por qué? Qué bueno, porque quiero que me despierte temprano. Che, perro. Señoras y señores, ¡Oscar Burgos! Yeah. Oigan, oh, muchas qué gracias. Chido, compadrito Oscar. Felicidades por tanta alegría que nos has compartido, por tu talento. Hace poco escuché una frase que las personas venimos con un talento que tenemos que compartir hacia con la gente. Y tú has hecho feliz a muchas personas por este talento que te regalaron, este talento que tú has, pues obviamente, perfeccionado con el paso de los años. Y la verdad que te admiramos, todos los que escuchamos el nombre de Oscar Burgos, siempre hablamos maravillas de este gran personaje, de este gran ser humano, porque me ha tocado hasta andar de gira contigo y la verdad que para mí ha sido un aprendizaje y anécdotas impresionantes, y te agradezco todas las enseñanzas que nos has dado, mi querido. No, muchas gracias a ti por portarte tan chido conmigo y a todos mis compañeros, y a seguirle dando y para adelante siempre. Hay dos días en los que nunca puedes hacer nada. Ok. Ayer y mañana. Okay. Así que vivan el hoy y disfruten la vida. Damas y caballeros, ¡Oscar Burgos! Esto fue Mike Salazar y su zona de desmadre. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Carlos Leal y su Farafara Time. Nos despedimos con excelente música de estos caballerazos. Y mi estimado perro, de nueva cuenta, muchas gracias. La gente te quiere muchísimo y te deseamos mucho éxito en esta etapa de renovación y de creatividad. De creatividad. Para adelante. Excelente, mi estimado Oscarito. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos Leal y su Farafara Time, damas y caballeros. Sí, señor. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Algo que viene en el primer material de Farafara Time, volumen 1. Hago el recuerdo y la canta con nosotros y dice más o menos. Pero esté donde estés, nunca voy a olvidar. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si no quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas.
tiempo. Qué bonito suena esa noche. Tú me hiciste feliz. Pero esté donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si no tienes mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Hermoso, viví yo contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordar. Una buena marcharme, tú lo decidiste. No comprendí, me alejo. No sin antes decir, la cantamos juntos, dice. El tiempo, qué bonito. Tú me hiciste feliz. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si no quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Fuerte el aplauso para Carlos Dalí. Para Time. El aplauso también para Oscar. Oscar Burgos. Ese soy yo. Y ahora sí, con permiso. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, público, por estar aquí. Gracias, gracias. De parte de MKS Agencia. Salud normal para todos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Vámonos, perro. Para todos los mandilones. Y esa mano arriba, 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 arriba. ¿Qué tiene tus ojitos que no pueden mirar? Que tiene tu boquita que no quiere besar. Recuerdo que hace tiempo hacías todo por mí. Ahora con los años eso me toca a mí. Desde que te levantas tienes muy mal humor. Te pido desayuno, tú me dices que no. ¿Qué es lo que está pasando? Dímelo por favor. Voy al trabajo, tú no me haces mi nombre. ¿Y dónde quedo yo? Ya ni me pelas. Ya la buena noche es que no vio la cera. Fui con mis amigos a ver un partido. Tú te enojas mucho y siempre es conmigo. El caso es que siempre te doy la razón. Mis amigos dicen que soy bandido. No más porque plancho, saco y trapeo. Hago la comida y hasta saco el perro. Yo llevo a los niños al kindergarten. Me voy a trabajar y llego hasta la tarde. No puedo soportar todo ese desastre. Lo único que no aguanto es lavar los trastes. Algo que ven el volumen uno. El mandilón. Se le fue. Nos vamos.
Sí.